sol, vieja hermosa, preciosa, pinche vieja chulada. Ya andamos por acá. Dice Macabra, Luna, Sector, saludos desde Las Vegas, saludos desde la Ciudad de México. Mayra, qué chido que andas por acá. Lili Gutiérrez dice, buenas y macabras lunas, Lord, buenas, buenísimas sean. Moni de acá me está viendo, saludos Monique, qué chido que andas por acá. Lili Gutiérrez dice, macabras lunas a todos, esperando que comience el programa. Ya empezamos, Moni de acá, hola macabras lunas, amigos, saludos, saludos a toda la banda, ya andamos por acá con el super programa del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, sean todos muy bienvenidos a una emisión más de La Sociedad de la Medianoche, transmitiendo a través de Radio Macabro para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta noche calurosa, en esta noche bastante, bastante calientita, ¿no? Fuera chamarras ya, prendan los ventiladores y demás. ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va? Nosotros hemos tenido una semana bastante, bastante ajetreada en cuanto a La Sociedad de la Medianoche. Hemos estado, pues hoy prácticamente esta semana diario hemos estado subiendo material al canal, hemos estado bastante ocupaditos. Subimos el programa de Magia Colonial que tuvimos en Tarot Magia y Tú, donde estuvimos de invitados con Rubén Cobos. Por cierto, programón, estuvo muy muy bueno, me gustó mucho. También subimos la cápsula literaria de Cuentos Macabros 2, el volumen 2 de Edgar Allan Poe, ilustrado por Benjamín Lacombe. Subimos el episodio de Libros Prohibidos de La Cabra Negra. Y pues hoy estamos subiendo el programa, aprovechando que se acerca el Día del Niño y que no vamos a transmitir en esas fechas porque estaremos seguramente buscando payasos asesinados en algún circo. Pero el día de hoy haremos el programa referente a niños utilizados en rituales satánicos o el papel que desempeñan los niños en este en estos rituales tan, tan fuertes, ¿no? El programa del día de hoy está dedicado justamente a eso, ¿no? A los niños utilizados en los rituales satánicos. Y aprovecho que está empezando el programa y que se está juntando apenas la gente para hacerles una advertencia. El programa de hoy es un tema bastante fuerte y los casos que vamos a ver son casos muy, muy fuertes. Son casos reales. Vamos a hablar acerca de el exorcismo de Almanza, que es un caso bastante fuerte. Entonces, por favor, si hay niños presentes, sus papás tengan mucha discreción con los casos con los que vamos a tratar hoy, porque son casos bastante fuertes, bastante, pues un tanto de gore, ¿no? Así medio macabros. Entonces, hacemos esta advertencia ahora que estamos iniciando el programa, ¿no? Y anda por aquí, dice Rosy Alemán y Marlosa lo están viendo. Dice, saludos, amiguitos de las tinieblas, de aquí ya presentes, macabras de una sociedad. Y bueno, pues también aprovechamos para darles una gran, gran, gran felicitación por su cumpleaños el día de hoy a Rosy Alemán y a Marlosa, que las dos cumplen años el día de hoy. Un fuerte abrazo, muchísimas felicidades, que lo mejor de lo mejor aparezca a partir de este año que empieza para ustedes. Disfrútenlo mucho, siéntanse muy apapachadas, muy celebradas, y ya habrá tiempo de reunirnos y de pasar un buen rato con unas chelas y un pedazo de brownie mágico, ¿no? No, no es cierto. Muchas felicidades, pásensela increíble. Muy feliz cumpleaños para ustedes dos. Y pues ahí, les dejamos de regalito el programa del día de hoy. Que como les decía, si bien dentro de toda esta onda o toda esta parafernalia satánica, ¿no? De los rituales satánicos y de todos los elementos que se ofrecen
para hacer un ritual en el cual se está invocando a un demonio, pues no es que siempre estén presentes los niños, sin embargo, son una parte muy recurrente dentro del satanismo. Podemos verlo desde que nos referimos a las brujas, ¿no? Que son las esposas del diablo o las concubinas de Satanás, pues son estas quienes van y pues muerden a los niños, a los bebés, succionan su sangre, su energía vital y finalmente pues los matan, ¿no? El tema del asesinato a los niños, a los hijos, los filicidios, siempre ha estado muy presente en la historia del hombre. Vamos a iniciar el programa con algunas citas bíblicas en las cuales pues se hace referencia a estos temas, ¿no? Pero bueno, dice por acá Rosy, ¿cómo no? Si quiero brownie mágico, ese acto, dice Marlos, así, muchas gracias, Chocalas Rocks, gracias Lord por las felicitaciones, hombre, gracias a ustedes por andar por acá, pasando tiempo valioso de su cumpleaños con nosotros. Shalom Nefertiti Habibi dice, presente, ya llegamos, buenas y macabras lunas, Lord, a todos un placer escucharlo, gracias, qué bueno que anden por acá, qué chido que les guste esto que estamos haciendo. Y bueno, pues como les decía, esta semana estuvo muy, fue muy prolífica en cuanto a programas, ¿no? En cuanto a material que subimos a nuestro canal de YouTube, subimos varios programas. El programa de magia colonial estuvo muy, muy padre. Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta mucho la historia de la brujería. Entonces, hablando acerca de pues la magia colonial, pues tuvimos que hacer un recorrido acerca de la brujería española, sobre todo, que pues fue ahí donde se gestó gran parte de la brujería como la conocemos ahora en nuestros días, ¿no? Gran parte de vamos, los cimientos de la magia como la conocemos hoy día, pues surge a partir de esta colonización, a partir de esta conquista española, porque no solamente llegan las ideas pues de la magia española, sino también de la magia cubana, de la magia africana, de la magia egipcia, de la magia francesa y todo eso. Entonces fue un programa bastante bueno. Y también les subimos la reseña del caso del libro de Cuentos Macabros 2 de Benjamín Lacombe, de Edgar Allan Poe, ilustrado por Benjamín Lacombe, que ustedes ya saben que es uno de mis ilustradores favoritos. Y el día de hoy, hace ratito, les subimos el podcast de libros prohibidos y malditos, ¿no? Esta organización de los hombres del negro que se dedica a cuidar y a salvaguardar todo esto. Pedro Valverde lo está viendo, ese saludo, Lord Macabras Lunas ya presentes, vientos, qué chido que anden por acá. Y bueno, pues como les decía, el programa del día de hoy va de eso, ¿no? Aprovechando la cercanía del Día del Niño, pues tomémoslo como lo tomamos siempre aquí en la Sociedad de la Medianoche, desde ese punto macabro, desde ese aspecto que no nos gusta reconocer, pero que existe y pues que forma parte de nuestra gran, gran realidad. Entonces, pues iniciemos como siempre tenemos a iniciar este programa. Justo antes de la medianoche, cuando las brujas untan belladona en sus escobas para volar, y cuando los vampiros abren sus antiguos féretros para salir a seducir humanos corrompidos, cuando los muertos condenados sacuden sus polvosos y harapientos ropajes, ahí, en lo más oscuro de la noche, entrarás a un lugar que te llevará a descubrir el más profundo de tus miedos. Prepárate y abandona toda esperanza al entrar aquí. Conoce lo más aterrador del mundo paranormal, investigaciones, historias y leyendas y lo más oscuro de las ciencias ocultas. A partir de este punto, ya no hay retorno. Recobremos la oscuridad y recobremos la noche que nos ha sido arrebatada. Yo soy Héctor Villadark y esto es La Sociedad de la Medianoche. El pasado 24 de mayo del 2012, Carmen y Lisbeth, la madre y tía del niño Fernando, le sacaron los glóbulos oculares porque se negó a cerrarlos durante un ritual satánico religioso en la colonia San Agustín Atlapulco, en el que ellos esperaban que fuera el final del mundo. ¡Cierra los ojos!, fue la orden de la madre. No, yo no los quiero cerrar, fue la respuesta de Fernandito.
Así, su madre ordena que le saquen los ojos con dos cucharas calientes. En el Estado de México fue la primera vez que se registró un caso de extirpación de globos oculares. Todos, sin excepción alguna, tenemos que orar y mostrar cierto respeto a Dios, porque de lo contrario vamos a recibir el castigo divino. Todos tenemos que tener un respeto a Dios, y si no es así, pues nos hacemos acreedores a un castigo. Y en este caso, mi hijo fue irrespetuoso con Dios y no obedeció cuando se le ordenó que cerrara los ojos para orar profundamente. Por eso, yo se los tuve que sacar. Fanática cristiana, María del Carmen Ríos García. Sean bienvenidos a la Sociedad de la Medianoche. Dice Magda Huawei, lo está viendo. Saludos, Magda, qué chido que andas por acá. Fran, lo está viendo. Saludos, Nadie. Un fuerte abrazo desde la Ciudad de México hasta Torreón, Coahuila. Qué chido que andan por acá. Disfrutando de este aquelarre con nosotros. Muy buenas lunas, sean todos muy bienvenidos a una emisión más de la Sociedad de la Medianoche, transmitiendo a través de Radio Macabro para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más, una noche calurosa, una noche de jueves de aquelarre, en la cual todos ustedes, mi coven, mi cofradía sagrada, son muy bienvenidos a esta emisión. Sean bienvenidos a la mismísima puerta del infierno, que se encuentra aquí justo en la Ciudad de México, donde está Radio Macabro transmitiendo para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sean muy muy bienvenidos a esta mesa del conocimiento, a esta mesa de sacrificios, que a partir de este momento en el que empieza nuestra misa negra, nuestro aquelarre, es absolutamente toda suya. Dudas, preguntas, comentarios, aporte, mentadas de madre, lo que quieran, ahí lo pueden decir, nos lo van diciendo, nosotros lo vamos a ir leyendo. Muchísimas gracias a todos y cada uno por acompañarnos esta noche, bastante tétrica, ¿no? Bastante fuerte, sobre todo por el tema del programa, porque sí es un caso bastante, bastante fuerte, ¿no? Y bueno, pues como cada jueves, y haciéndose cargo de la transmisión, de los controles y de toda la onda técnica del programa, nuestra queridísima payasita
cita a Scary, que el día de hoy viene haciendo malabares encima de una pelota llena de pelos, que al final de cuentas nos dimos cuenta de que era un guarjo de colores, y que en cada vuelta que se da suelta muchos pelos de colores y de sabores. Muchísimas gracias, Scary, por acompañarnos, por hacernos el paro con todo esto, así de que nos ponemos a órale, ponte, y en chinga se pone. Y hoy no nos acompaña nuestra queridísima Marce. Besos, amor de mi vida, nos vemos mañana, te extraño mucho, te mando muchos, muchos besos, ya mañana nos andaremos dando unos buenos arrumacos por ahí, y a nuestra queridísima muñeca de Sololoy, le mandamos besos. Besos, vieja hermosa, preciosa. Y, por supuesto, haciéndose cargo de toda la bola de sandeces, la investigación y todo lo que conlleva el programa del día de hoy, su arlequín negro, su vampiro de medianoche, su gran Philippe Villadar, su cordero negro, quien les da la más cordial bienvenida a este aquelarre. Muchísimas gracias por acompañarnos, sean muy, muy bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Y cuáles son los medios de contacto para que se puedan poner en comunicación con nosotros? Bueno, pues lo pueden hacer por vía correo electrónico en la sociedad de la medianoche @gmail.com, la sociedad de la medianoche @hotmail.com, en Instagram nos pueden encontrar como Radio Macabro, en Facebook como la sociedad de la medianoche, en Twitter como @smnvilladark, Villadark con V y con K al final, y en YouTube también nos pueden encontrar como la sociedad de la medianoche. Esas son todas nuestras redes sociales, todas las checamos, así que nos pueden mandar preguntas, dudas, comentarios, etcétera, 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 por ahí lo pueden hacer. Nos dice por aquí María Esquernar Celuna, dice, así es, me dice la payasa. Leslie dice, ya presente, Lord Viento. Leslie, saludos para ti. Marce dice, besos, amor. Besos, pinche vieja hermosa. Te mando muchísimos, muchísimos, muchísimos besos. Y bueno, pues como les decía, el programa del día de hoy va de los niños utilizados en los rituales satánicos. Muy macabro el aspecto del programa del día de hoy, sobre todo porque tendremos que referirnos a la parte más sensible y también la parte más tierna, digámoslo así, de nuestra sociedad, ¿no? Que son los niños, y veremos reflejada la maldad humana y la enajenación de aquellos que ya no son niños, ¿no? Sobre todo en el caso del exorcismo de Almanza, que es bastante, bastante fuerte. Vamos a hablar acerca del orfanato de Rivadavia, que es... tenía pensado hacer una fusión de casos de niños y casos de orfanatos, pero se iba a hacer larguísimo el programa, no nos iba a dar chance. Sin embargo, pues sí me gustaría hablar acerca del caso del orfanato de Rivadavia, porque es una historia que me gusta mucho y de la cual pues se ha continuado conociendo más y más de todo este show, ¿no? Pero como siempre le hemos hecho y como siempre le vamos a hacer, pues vamos a empezar haciendo un poco de historia, haciendo un recorrido, viendo desde dónde proviene todo esto de utilizar a los niños en estos rituales. Les vuelvo a repetir, el programa del día de hoy es un programa bastante fuerte, tiene una carga, una carga emocional muy, muy fuerte. Hay casos que son muy detallados en cuanto a la brutalidad con la que se trató a estos seres. Entonces, por favor, si hay niños presentes, si están niños con ustedes, pues tengan mucha discreción. Antes de que empiecen los casos, les voy a decir aguas con este caso, aguas con esto, aguas con otro, porque pues sí son casos bastante manchados, ¿no? No les voy a hacer como ahorita en la introducción, que no les dije ni agua va y ya le sacaron los ojos a Fernandito con unas cucharas calientes. Pero vámonos desde el principio. Dice Claudia Guerrero Cloapa, Coloapa, buena noche, hasta que puedo coincidir con uno de tus en vivos. Nosotros todos los jueves aquí andamos, Claudia Guerrero, así que a partir de las 10 más o menos es que empezamos las transmisiones en el programa, y de ahí pues hasta que nos dé el Face, que son más o menos 4 horas, aunque ya no los he estado haciendo de 4 horas porque pues son bastante, bastante extensos. Los estoy haciendo como de 3 horas, ¿no? Más o menos, nos aventamos 3 horas de programa. Sin embargo, por ejemplo, el último programa, el que subimos, el de niños en escuelas, o fantasmas dentro de escuelas, o escuelas embrujadas, ahí sí nos aventamos casi 4 horas, porque al final le metí una hora de recorrido que hicimos en la preparatoria Mariano Narváez, y además le metimos narraciones de muchos de ustedes que nos hicieron llegar, de nuestro queridísimo amigo Santiago Segovia, de nuestra queridísima amiga Claudia Alcocer, de Eli Mariscal,
De Leslie, que también nos mandó unos audios, vamos, muchos, muchos relatos que metimos por ahí. Por cierto, Claudia Coser, tengo ya el dato que me habías pedido, perdón, no te lo pude enviar antes por toda esta premura del programa y demás, pero terminando el programa te mando un audio, si ya es muy tarde el día de mañana te mando un audio por la mañana y te digo más o menos qué onda, ¿no? Dice Leslie, tema fuerte, pero a los padres les valió gorro entregar a sus hijos, que es lo más amado. Pues sí, vamos, estoy seguro que no nos duele más a nosotros que a ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, pero vámonos desde el principio. Dice María Esquenar Ceruna, ese programa estuvo muy bueno. ¿Cuál, María? ¿Cuál de todos? Aquí todos los programas son buenos. Miren, ya puedo tronar los dedos porque tengo una tendonitis y ya me iban a operar de síndrome de túnel carpiano. Pero mi vieja chula me super compró unas medicinas que, miren, ya puedo tronar los dedos. Y antes no podía ni escribir bien. Pero, bueno, dice ese programa, estuvo muy bueno, el de la preparatoria. Ah, el programa de la preparatoria Narváez, sí, estuvo bastante bueno. Me gustó mucho esa onda de poder interactuar con ustedes, ¿no? Bueno, pues vámonos a iniciar porque si no, no nos va a dar tiempo de terminar el programa del día de hoy. Y, ahí me habían preguntado, bueno, me mandaron un mensaje dentro de mis redes sociales, en el que me decían, oye, ¿y por qué ya no tomas vino? ¿Por qué ya no tomas chela? ¿Por qué esto? Bueno, lo que pasa es que antes hacía los programas en fin de semana y pues me podía super arrancar toda la noche echándome 2-3 tragos y al otro día me despertaba sin bronca. Pero ahora, como los fines de semana me voy a casa de mi esposa, me lanzo al rancho, entonces, el programa lo hago en jueves y el viernes me tengo que despertar muy temprano para irme a trabajar. Entonces, antes, pues sí me echaba 2-3, pero pues cuando llegaba al trabajo llegaba súper destruido. Entonces, pues ya no es lo mismo los tres mosqueteros 20 años después, ¿no? Entonces, por eso ahorita lo estamos, estamos midiéndonos un tanto. Además, después de esta infección que me dio bastante fuerte en los riñones, pues me mandaron tomar mucha agua, entonces, pues ya no se me sube tanto, ¿no? Fuimos a una boda el fin de semana pasado y estuve tomando desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana y como si nada, entonces, ya ni llorar es bueno. Pero bueno, dice María Esquenar Ceruna, y el de Cobos, ayer lo escuché, el programa de Rubén Cobos, estuvo muy bueno. Sí, que bueno, Leti Molina lo está viendo. Saludos, Leti, fuerte abrazo para ti también, un fuerte y gran abrazote a mi querido Fidelín. Dile que ahí próximamente estaremos viendo, tengo algunos asuntos pendientes, ya empecé a retomarlos, ¿no? Ya hablé con Sori, ya te mandé algunos mensajitos. Entonces yo creo que entre esta semana y la que viene podremos ya más o menos empezar a hacer algo porque pues Marce se cayó, se nos descompusieron los carros, tuvimos varias cosas que pues teníamos que atenderlas, ¿no? Y no podíamos ir más allá. Pero bueno, vamos a empezar y ahorita seguimos echando chisme. Dice así. El profeta Jeremías habla del pueblo, quemando a sus hijos como ofrendas quemadas a Baal. Y también en el libro de Jeremías se nos dijo que han construido los lugares altos que serían interpretados como los santuarios en las lomas del Tofet, que están en el valle del Ben-Hinnom, para ahí quemar a sus hijos e hijas en el fuego. John Milton también escribió sobre Moloch en su Paraíso Perdido, y aquí les decía, si ustedes no han leído El Paraíso Perdido, no sé qué están haciendo perdiendo el tiempo, es una obra de verdad increíble, y hay una edición que yo tengo del Paraíso Perdido, ilustrada por Gustav Ador, es buenísima, los grabados son maravillosos, está increíble, pero además la historia que narran en El Paraíso Perdido, la visión del diablo que hay en esta obra, no, es maravillosa, no pierdan más su tiempo. Si alguien lo quiere en PDF, pídanmelo, se los enviamos aquí por Facebook y se los enviamos sin ningún problema. Pues bueno, John Milton escribe sobre Moloch en El Paraíso Perdido. Primero Moloch, rey horrible, deshonrado con sangre del sacrificio humano y lágrimas de padre, aunque por el ruido de tambores y trimbeles fuerte, los gritos desoídos de sus niños que pasaron a través del fuego a su ídolo horroroso. El Antiguo Testamento abunda en historias de sacrificio animal y humano. El mismo simbolismo puede ser visto en un torrente de textos antiguos sobre el sacrificio de los niños primogénitos o jóvenes. La historia de Jesús también incluye este tema, por supuesto, y en su más extremo, ¿no? En el dogma judío también es profundamente
digamos que es profundamente sacrificatorio el dogma judío, ya que sus templos pues eran mataderos con un suministro constante de animales llevados ahí para el carneado y el sacrificio de rituales, ¿no? Observemos la forma judía del carneado de animales, que hasta el día de hoy, es decir, en la tradición judía actual, la carne solamente se considera kosher, o solamente se considera carne permitida, si el animal tiene la garganta cortada y muere siendo desangrado completamente. Lo mismo con la carne halal de los musulmanes, ¿no? Y la pregunta del por qué Dios hace las cosas cuando Él ya sabe de antemano cuál va a ser el resultado. Es una pregunta que pudiera ser formulada acerca de muchísimas, de numerosas situaciones, ¿no? ¿Por qué Dios creó a Satanás sabiendo que se iba a rebelar? ¿Por qué Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol sabiendo que la iban a desobedecer? ¿Por qué creó Dios a los ángeles sabiendo que muchos de ellos se volverían en contra de Él? Bueno, pues una respuesta a todas estas preguntas sería la misma pregunta sobre Abraham e Isaac, ¿no? Se trataría siempre de la soberanía de Dios, de que el plan de Dios es perfecto, de que el plan divino es perfecto y que Él va a llevar a cabo su plan de acuerdo a su perfecta voluntad y a su tiempo, porque si bien dicen, los tiempos de Dios son perfectos. De tal manera que así este Dios sea glorificado, ¿no? El Jehová, el de los ejércitos, juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como yo lo he determinado, ¿no? Así lo dice en Isaías 14:24. También dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. También en Isaías 48:11. Y Abraham habría obedecido a Dios muchas veces en su caminar con él, pero ninguna prueba habría sido más severa que la que se descrite, perdón, que la que se describe en el Génesis 22, cuando dice, Dios le ordena, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto está en Génesis 22:2, y esta es una petición de entrada bastante pues fuerte, ¿no? Que tu Dios te diga, mata a tu hijo para mí. Bueno, pues es una petición muy sorprendente, porque Isaac era el hijo de la promesa, era el hijo esperado, ¿no? Entonces, ¿cómo respondería Abraham? Bueno, pues como la Biblia lo dice, con obediencia inmediata. Muy temprano a la mañana siguiente, Abraham se pone en marcha con dos sirvientes, un asno, su amado hijo Isaac, y con un atado de leña para la ofrenda, y su incuestionable obediencia al confuso mandato de Dios le da a Dios la gloria que él merece, y este pues es un ejemplo para nosotros de cómo glorificar a Dios. Qué moditos, ¿no? Ahora sí que... Qué pinches maneritas, pero bueno, cuando obedecemos como lo hizo Abraham, confiando en que en el plan de Dios es el mejor argumento posible, enaltecemos sus atributos y lo alabamos por ellos. Así, la obediencia de Abraham ante este aplastante mandato exaltó el soberano amor de Dios, su confiabilidad y su bondad, y nos proporciona un ejemplo que deberíamos o que debemos de seguir: su fe en el Dios que había llegado a conocer y su amor, que colocaron a Abraham en la galería de los héroes de la fe que es descrita en Hebreos 11, ¿no? La historia de Abraham en el Antiguo Testamento es la base de la enseñanza de la expiación en el Nuevo Testamento. La ofrenda sacrificial del Señor Jesús en la cruz por el pecado de la humanidad, y Jesús dice muchos siglos después, o sea, lo dice mucho, mucho, mucho después, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Veamos enseguida entonces algunos de los paralelos entre las dos narraciones bíblicas, ¿no? Donde le dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, ¿no? Esto está en Juan 3:16. Y cuando le dice, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo ahí en holocausto. Se cree que esta área, el área donde ocurre todo esto, fue construida muchos años después, o en ese lugar se construye más adelante la ciudad de Jerusalén, donde Jesús fue crucificado.
sacrificado fuera de los muros de esta ciudad, ¿no? Cuando le dice, y ofrécelo en holocausto. También que Cristo muere por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que está, si no me equivoco, porque no lo pude checar, pero creo yo que está en la primera de Corintios. Y bueno, pues de todo esto es materia muy aburrida en películas de Hollywood, en sectas de adoradores de Satanás que beben la sangre de animales y que hacen sacrificios humanos durante ceremonias especiales que nada tiene que ver con esto. Sin embargo, existe una secta en la cual, pues, los hijos de las personas que forman parte de esta secta, pues, ven todo esto desde otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, el caso del que vamos a hablar a continuación es el caso de Laura, una mujer que estuvo ahí, una chica que estuvo metida dentro de esta secta. Para Laura, que nace en uno de estos mundos de la religión, perdón, de la región de Münster, en la Alemania Occidental, toda esta palabrería que viene en la Biblia es algo más real. A ella se las arregló para escapar de esta secta, pero fue, como ya lo dice, un proceso muy, muy largo y doloroso. Mi padre era muy respetado en la secta y empezó a entrenarme a edad muy temprana para hacer lo que quería el círculo. Eso me permitía que yo pudiera aguantar de todo, cualquier cosa que se hiciera conmigo. No llorar, no gritar, no responder al dolor y que yo no diría nada a nadie fuera del grupo. Se suponía que debíamos hacer lo que el poder superior quisiera, y este poder superior pues no era otro más que Satanás. Y Laura se vio obligada a aceptar el dolor, la tortura y la violación en el nombre de Satanás, pero esto también significaba que tenía que llevar una vida paralela al exterior, presentándose como una colegiala normal, pero en secreto ella era la sirvienta en las misas negras y en los rituales satánicos, ¿no? Debía de ser obediente a los hombres, y cuando ella tenía que prostituirse, pues le dijeron que el poder superior quería que el círculo era este grupo satánico, pues tuviera dinero, y una manera de tener dinero pues era poner a trabajar a las chicas que formaban parte de este círculo, a las hijas de las personas que formaban parte, y no es que prostituyeran solamente a Laura, prostituían a muchas, ¿no? Y el dinero iba directamente a las arcas del grupo, y fue el grupo quien elige a los clientes y quien marca todos esta parametría que se llevaría a cabo dentro de este grupo. La especialista en religiones de Marburgo, Adelhei Hermann Pfaff, dijo que los padres de Laura la expusieron a un culto satánico, lo que ya es especialmente preocupante, ya que se celebra de una forma muy brutal de satanismo y se mantienen fuera de la vigilancia de la sociedad, porque son una secta muy oculta y muy poca gente los conoce. Aquellos que llevaban a cabo estas prácticas tan extremas, pues no son reconocibles en la sociedad. No van por ahí con crucifijos al revés en sus manos, sino que todo lo contrario, son personas que forman parte de la sociedad y que desean permanecer por debajo del barrido de la detección del radar de estas personas que nada más los están buscando, y esto lo hacen pues durante toda su vida sin que se les detecte. Bridget Hahn, la comisionada de la diócesis católica de Münster, coincide porque comenta que unas 30 víctimas de estos cultos satánicos han buscado la ayuda de su oficina. Algunas de las mujeres describieron misas negras que también incluían abortos rituales e incluso el asesinato. Es decir, hacían que se embarazaran para que una vez que el feto estuviera desarrollado, generaran abortos, y esos fetos que extraían de estas mujeres eran las que se ofrecían en los rituales satánicos, ¿no? Dice, hay ceremonias especiales de fecundidad para las mayores y otros rituales para la entrega de los bebés y el sacrificio de ellos. Los embarazos se mantienen en secreto, los bebés nacen y desaparecen. En 2008, Hahn envió alrededor de una encuesta, envió una encuesta alrededor a 2,000 médicos y terapeutas en el estado de Renania, en Nordwestfalia, del que Münster forma parte, y cerca de 120 respondieron diciendo que en efecto había pacientes femeninas que habían sufrido la violencia de los grupos satánicos. Y estos fueron solamente las que se atrevieron a decir lo que estaba pasando, ¿no? Alfons Strauss, capitular de la diócesis católica de Osnabrück, ha ayudado a antiguos miembros de cultos satánicos durante muchos años, recopilando también dibujos que se hacen de los rituales, donde hay imágenes de niños tumbados en un altar o atados a una cruz. Al principio se tiene que procesar
todo esto, y como él lo dice, tuve que procesarlo solo, y le llevó mucho tiempo hasta que hubo otras personas de la iglesia que comenzaron a creerle lo que realmente estaba pasando, y que le decían que dejara de, bueno, pues que dejaron de decirle que ya no inventara esas historias. Él mismo dice: estoy agradecido de que nuestro obispo y el vicario general me crean y se den cuenta de que es un tema que ya no puede permanecer en la oscuridad. Ahora bien, las víctimas pueden obtener la ayuda que necesitan. Sin embargo, debido a que muchas de las víctimas están traumatizadas y han enfermado mentalmente, es muy difícil determinar si sus relatos reflejan fielmente la realidad de lo que en verdad ocurre en esos rituales, pero ofrecer apoyo a las víctimas es también un reto, ¿no? Dice que mientras ellos estaban brindando ese apoyo a los que se lograban escapar de las sectas satánicas, los amenazaron con que las iglesias volarían por los aires con bombas que les prenderían fuego. Él mismo dice que se sentía bajo vigilancia y todo esto tendría su precio, porque la sensación de que siempre están cerca pues te da mucho miedo. Y créanme que sí, así es. Una vez que logras separarte de estos grupos recalcitrantes de todas las religiones, en mi caso personal, ¿no?, como se los he dicho muchas veces, como ex satanista, pues tenía que apartarme de todo esto, pero nunca dejas de estar vigilado, nunca dejas de ver qué onda con esto, ¿no? La gente no puede permanecer en silencio sobre el fenómeno del satanismo. Esto trata sobre experiencias trascendentales, y la sangre a menudo desempeña un papel muy importante, donde algunas personas dicen que se intensifica la experiencia y les pone en un estado de excitación, y así las sectas juegan a eso. Laura dijo que el punto de inflexión llegó cuando se suponía que debía de tener un hijo para el círculo de sus padres satánicos, es decir, para el grupo al que pertenecían sus padres, y entonces cuando le dicen que va a tener que dar al hijo para un sacrificio, ella huye de la secta y ahora vive en un refugio de alta seguridad para mujeres traumatizadas. Aunque ella no ha presentado cargos en contra de sus padres, lo cual se me hace una tremenda estupidez también, pues ha dejado registrado todo lo ocurrido ante un abogado. Y como lo dice ella, en el caso de que yo muera, o aunque pareciera que es un accidente o un suicidio, todos los datos serán enviados a la oficina del fiscal del distrito, porque yo no pienso matarme, no pienso suicidarme y no creo que me vaya a ocurrir ningún accidente. Esta es mi forma de seguro de vida para que no crean que puedan hacerme algo o que puedan asesinarme. Por otro lado, Wilson Fernando López es otro caso, un joven también de apenas 17 años. Este el primer caso que les conté, el de Laura, esto ocurre en Alemania. Este es otro caso que ocurre en Colombia. No, dice Wilson Fernando López era un joven de apenas 17 años que vivía junto a sus padres en un barrio de la ciudad de Manizales, en Colombia, y tenía una personalidad tímida que le impidió por mucho tiempo acercarse a otras personas, y cambió su forma de relacionarse con las otras personas justamente el día que una mujer de nombre Ana aparece en su vida. Nada más verla, pues él queda enamorado de ella. Dice que era una mujer hermosa, joven, de ojos verdes claros, bellísima, con un rostro de inocencia casi angelical, y pues que un día la invitó a una fiesta. Llegaron a una casa grande y al momento de entrar se da cuenta de que está todo oscuro, camina en un pasillo largo y entra con esta mujer a un lugar donde había muchas otras personas que empezaron a colocarse sotanas de color negro. Pues él con miedo no le suelta la mano a la chica, también le dan una sotana para que se vista con ella. De forma ingenua, pues dice, a lo mejor se trata de una fiesta temática, de una fiesta de disfraces, pero su reacción del rostro cambia cuando escucha a un hombre del grupo que hablaba un extraño lenguaje, y él dice: noté que todos hablaban en ese mismo idioma. Mientras asustado, permanecí callado. Luego noté que en el centro de una mesa que rodeaban estaba dibujada una tabla ouija con sangre, que luego supe que era sangre humana, y las manillas de la tabla comenzaron de pronto a girar al contrario de las manecillas del reloj. Se hizo visible su incomodidad, dijo, pues nunca había practicado nada por el estilo, nunca había estado en un ritual así. Los vasos de agua que estaban en la mesa pues comienzan a levitar unos cuantos centímetros, y lo mismo pasa con las velas. Así, en cuestión de segundos, entró en pánico, quiere escaparse, quiere correr, pero pues ya era muy tarde, ¿no? Escucha una voz a su espalda
Sara que le dice, si huyes te vamos a matar. Y así es como pues Wilson se integra a esta secta satánica llamada los 12 del Zodíaco, grupo al que pues se compromete en cuerpo y alma, pues más bien obligado, ¿no? Porque él se estaba muriendo de miedo, pero pues, le dicen, si te vas de aquí después de ver lo que acabas de ver te vas a morir, y entonces pues no le queda de otra más que decir, no, si yo sí les creo, yo vine con muchas ganas, ¿no? A él le dicen que lo estaban esperando desde hacía mucho tiempo porque con él se completaba el círculo perfecto para las 12 puntas de la estrella que estaba dibujada en el piso. La estrella de 12 puntas también es conocida como la estrella de Satán. Dice que él era el número 12 y Wilson testimonia que existe una preparación tan sigilosa como siniestra en las noches de Halloween. Conforme a unas fechas establecidas, una de las mujeres debería de sacrificar a uno de sus hijos el día 31 de octubre. Se le elige con meses de anterioridad y se acuesta teniendo sexo ritual con el líder, y durante la semana previa a Halloween la tratan como si fuera una diosa. Los escabrosos detalles no se detienen, y entre los ritos más dantescos detalla una serie de etapas que debía de sabotear para algún día liderear su propia agrupación, ¿no? O sea, lo estaban esperando porque el número 12 de esa secta tendría que iniciar una nueva secta en la cual pues tendría que haber otros 11 discípulos que estuvieran a su cargo, ¿no? Dice, llegué a sacrificar a un gato negro, le clavé un puñal, me tomé su sangre y me comí su corazón. Con este acto ya había entregado, por decirlo de alguna manera, el 90% de mi alma al demonio. Pero a ver, díganme, ¿en qué parte de la Biblia satánica, de los evangelios apócrifos, de los textos negros, de la Biblia negra, de los textos de sangre, en dónde dice que te tienes que comer el corazón de un gato para que el diablo diga, ah, no, sí, está chido, sí, es de los míos, ¿no? O si Osborne le mordió la cabeza a un murciélago, ¿no? Y que también se le apareció el diablo en un concierto. Pero bueno, mis compañeras me instaban a hacerlo porque ya dominaba todos los ritos. Ellas querían que yo fuera su líder, claro, pero también tenía que montar mi morada de 12 discípulos para continuar la obra de Satanás. Recuerdo que en una de las noches de Halloween vi el sacrificio de un niño. Me dio una inmensa pena ver cómo el sacerdote negro colgó al niño, lo abrió con una daga, le sacó el corazón y se lo comió. Las descripciones coinciden con lo abordado por el padre Luis Escobar, conocedor del tema, en una columna de Portaluz, respecto a que en la mayoría de las sectas existe una dominación del líder y una complicidad por parte de sus miembros. Claro, y es que el líder trata de enajenar a la masa, y entonces ya no es solamente una persona la que comete el crimen, es un grupo de personas, una masa de personas que te da valor, porque recuerden que la masa envalentona. Entonces, ya no es nada más tú el que te vas a ir a la cárcel por matar al niño, sino todos los testigos que formaron parte y que no dieron aviso a las autoridades, ¿no? Entonces, decía, escogíamos a integrantes dentro de la secta para que se embarazaran porque no queríamos despertar sospechas. Por otro lado, López explica que los atentados y los hechizos deben de ser entre las 3 y las 5 de la mañana. Si el niño no nace por parto inducido antes de las 5 de la mañana, es decir, como a las 4:50, se tendrá que abrir el vientre de la madre y se hace un sacrificio al 2x1, ¿no? Pues se les mata inmediatamente, tanto a la madre como al recién nacido o al recién extirpado. Así estuvo atrapado por casi 3 años, como él recuerda, y conforme pasaba el tiempo, sabía que llegaba la hora de cumplir con el pacto. Era el que seguía en la lista y tenía que hacer el sacrificio. Así llega el 31 de octubre, la noche de Halloween, el Hallows Eve, y todo está listo, y los integrantes debían de jurar ante el libro del macho cabrío, que es un texto insigne del satanismo y de invocación de demonios, y así se comienza el año satánico. Se invoca a los espíritus inferiores y se baña a todos los satanistas con agua de alcantarilla. Resulta desconcertante escuchar, o leer más bien en este caso, las palabras de Wilson, quien, sumido en espíritus malignos, fantasmas y otros seres, pretendió llevar adelante su plan siniestro, ¿no? Llega después de que está haciendo todo esto, llega una muchacha nueva al barrio en el que él vivía, y pues esta mujer le gusta, se fascina con ella y la quiere hechizar, pero intenta todos los rituales, trata de hacer todo lo que se puede, todo lo que él sabía, pero pues
no le entraba nada a la chica, ¿no? Y fue tanta la obsesión de este Wilson que le pidió ayuda al obispo negro para que ella se enamorara de él y le recomendó que actuara como un chico bueno, ¿no? Que fuera una persona diferente a lo que era. Y entonces empezó a acompañarla en las cosas que a ella le gustaban y ahí es justamente cuando se produce todo porque rezaban el rosario por las mañanas, hacían oración por las tardes, la acompañaba a misa casi todos los días y él no sabía pues prácticamente en lo que se estaba metiendo porque aunque él era un satanista o practicaba esta corriente del satanismo, pues estaba jugándole a la doble moral para poder conquistar a la chica, ¿no? Así se fueron conociendo y un día ella le dijo, pues acompáñame a la iglesia, arrodíllate frente del Santísimo para pasar desapercibido, pues dice que siguió todo al pie de la letra y al entrar al lugar sagrado, recuerda que ella se arrodilló ante el Santísimo que estaba expuesto para adoración y lo miró, lo invitó a arrodillarse. Pero al hacerlo, él sintió en su cuerpo como muchas agujas traspasando todos los poros de su piel. Era tanto lo incómodo que se sentía, pues que cada vez que debía de acompañarla sentía lo mismo, ¿no? A veces la esperaba afuera del templo porque lo lastimaba mucho todo este escorzor que sentía en el cuerpo. Y dice, nunca tuvo entre sus planes convertirse, pero la presencia divina que habitaba a la muchacha, pues lapidó los deseos de Wilson. Esta mujer me decía que en retiradas ocasiones que oraba por la salvación del alma de Wilson, al mismo tiempo que Satanás le llamaba cobrándole la cuenta, porque recordemos que él debía el sacrificio humano de Halloween, el que no había hecho. Presa de permanentes conflictos interiores, pues dice que incluso escuchaba las voces que le decían, mátate, te vamos a matar, sacrifícate. Finalmente, pues desesperado y temeroso de revelar a la secta lo que estaba sucediendo, recurre instintivamente al sacerdote Héctor Ochoa, quien ya en esta fecha pues ya falleció hace 2 años, pero Héctor Ochoa le ayuda por medio de una experiencia que él dice que es una experiencia liberadora, ¿no? Con el padre empieza esta gran batalla campal que duró varios años. Dice este Wilson que de él salen 3 demonios de la primera potestad de Satanás, ¿no? Lo cual quiere decir que tenía 3 demonios muy grandes, algo así como el caso Clarita, ¿no? Dice bien que el duro camino para reconocerse como hijo de Dios requirió luego su total empeño y tenía que confesarse a menudo con el sacramento de la reconciliación y transparentar la verdad hacia sus padres. Su penitencia dijo que era ir a donde las personas a las que él había dañado y pedirles perdón. No obstante, agrega que aún faltaba una última batalla por dar, claro, ¿no? La más fuerte, y al poco tiempo, viendo su ausencia, los miembros de la secta constataron lo ocurrido y empezaron a atentar contra su familia, no solamente de manera física, sino que empezaron a atacarlo espiritualmente hasta que finalmente un día estando en el grupo de oración donde había empezado a participar, apareció el sacerdote negro y le dijo, vengo por ti, ya sabes lo que sigue. Luego recuerda que el líder satanista comenzó a balbucear sus maldiciones y en un momento cuando estaba ya muy débil comenzó a sentir detrás de él una voz que decía, Dios te salve María, llena eres de gracia. Y así se lo fue repitiendo cada vez más fuerte hasta que sintió salir detrás de él una mano blanca, hermosa y luminosa, portando un rosario que enrolló al sacerdote negro. Así, el líder de la secta satánica salió de inmediato del lugar y tras 10 años, pues jamás Wilson ha vuelto a ser agredido. Hoy, es decir, en 2023, Wilson destina muy buena parte de su tiempo a testimoniar su experiencia con las sectas, con el demonio y en especial con la verdad satánica que encierra la fiesta de Halloween. Ya desde aquí a mí me parece que esto es una historia inventada por la iglesia para decir, no, pues la Virgen María fue la que te salvó y la que te sacó de ahí y demás, ¿no? Ya desde decir que la fiesta del Halloween es una fiesta mala y que no sé qué, a mí ya me está pareciendo que no es un testimonio tan real. Y sobre todo el hecho de que él haya sido un satanista que haya tenido 3 demonios dentro de su cuerpo y que finalmente haya sido pues el que una muchacha te haya gustado y que por ella hayas hecho todo esto, a mí no me suena como que es
un relato muy real, ¿no? Sin embargo, bueno, pues de en el caso de esta persona, del cual, pues, de estos demonios de los que fue liberado por esta testigo de la fe, un sacerdote, y luego finalmente por intercesión de la mismísima Virgen María, que vino a aventar al sacerdote negro allá muy lejos, ¿no? Entonces, así es como se libera Wilson. Y finalmente, en un tercer caso de satanismo, se evidencia la utilización de niños como materia prima del ritual. Hace muy pocos años, 3 o 4 años aproximadamente, un periódico nacional publicó el testimonio de una mujer que confesó haber formado parte de una secta satánica y donde advertía a los mexicanos sobre los peligros de permitir a sus hijos el celebrar el Halloween y la noche de brujas, lo cual también se me hace una reverenda estupidez, ¿no? La fiesta del Halloween y la noche de All Hallows Eve ya hemos visto muchas veces que poco o nada tiene que ver con el satanismo. Sin embargo, la iglesia pues no permite que vamos, incluso en la iglesia que está aquí cerca de mi casa, en esos días te regalan unos panfletos donde dice que el Halloween es del diablo y que no tienes que celebrarlo y que además es una fiesta, es una celebración pagana nada más, así como el Sábado de Gloria, así como muchas otras fiestas de su corriente ideológica. Pues el Halloween es una fiesta comercial a final de cuentas. Pero bueno, el diario El Norte reprodujo las declaraciones de Cristina Kinnear de Vidal, quien fue esoterista, satanista y espiritista. De origen estadounidense y que vive en Hermosillo, Sonora, fue quien reveló que cada 31 de octubre decenas de jóvenes y niños son sacrificados en todo México por grupos satánicos. Y ahorita vamos a hablar un tanto de esto. Kinnear reveló además que en ese entonces en el país habría unos 1.500 adoradores de Satán, quienes se distribuían principalmente en ciudades como Guadalajara, Monterrey y México. Según Cristina Kinnear, miles de personas han adoptado sin saberlo una costumbre satánica y con ello están propiciando el crecimiento del satanismo en México, sobre todo en las grandes urbes. Y sobre su experiencia, ella narra a El Diario El Norte, quien difunde que la mujer pasó mucho tiempo cerca del satanismo, conoce la maldad y la perversión de muchos satanistas con los que convivió. Y son temas muy poco conocidos que ella dice, bueno, pues practiqué la meditación y aunque ahora me arrepiento, llegué a abominar a Dios. El satanismo existe en todo el mundo y su práctica es tan antigua como la adoración a Jehová. Sí, pero el satanismo no puede existir antes de Satanás. Es decir, no puedes adorar a Satanás si no existe. Antes de Satanás ya se realizaban las celebraciones de Halloween. Y no tenía nada que ver con adorar a Satanás. Satanás ni siquiera existía, ¿no? Entonces, que el Halloween sea una fiesta así, bueno. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado en muchos programas, ¿no? Ella señaló que muchas personas ambiciosas firman un pacto con el diablo a cambio de riquezas, de poder y ofrecer su alma. Pagan un precio terrible y nunca más llegan a tener paz y son brutalmente castigados aún después de su muerte. Afirma y añade que reconocer a un satanista es muy difícil, pero a veces se trata de políticos, artistas, funcionarios o comerciantes que gozan de mucho prestigio, aunque eso no quiere decir que todos los políticos sean satanistas. Por supuesto, y tampoco quiere decir que toda la gente de poder sea satanista, ¿no? Hay satanistas que pueden ser indigentes, hay satanistas en cualquier parte, maestros de escuela, doctores, médicos, abogados, vamos, es una religión como cualquier otra, ¿no? La mujer también sostuvo que fechas como Halloween, los satanistas ofrecen misas negras. Ahí sí coincido, porque coincide con el equinoccio de otoño, y el equinoccio de otoño fue retomado por los satanistas por tener que ver con la víspera de Todos los Santos, con la fiesta de adoración a los muertos. Sin embargo, ya existía antes de eso. Que el satanista lo haya utilizado para esto es exactamente lo mismo a que los católicos o los cristianos le hayan puesto aureola a sus santos para representar a los dioses que ya existían anteriormente, ¿no? Las misas se ofician en el campo o en edificios cerrados, fuertemente vigilados, y se inician con la invocación de Satanás, que muchas veces no se presenta claro, porque a diferencia de Dios, no puede estar en todas partes, explica. Agregó que a mitad de la misa son sacrificados animales como gatos, perros, y cuando la misa es muy importante, como la del solsticio de otoño o el Halloween, se realizan sacrificios humanos. Y ya hablamos de, bueno, ya hicimos un programa acerca de sacrificios humanos. Se eligen preferentemente niños
porque son los que aún no han pecado y son los preferidos de Dios, y antes de ser sacrificados, pues son violados para despojarlos de su pureza. Las fiestas satánicas siempre, según la mujer, se celebran en 8 distintas fechas, aunque la más importante es la fiesta del Samhain o el Halloween del 31 de octubre, que se celebra en el Año Nuevo Satánico. ¿Por qué son 8 fechas? Pues porque son 8 movimientos, son 4 solsticios y 4 inters antes de los solsticios, que son las fiestas importantes que se realizaban para la cosecha, las fiestas de la cosecha. Es como si se celebrara el cumpleaños del diablo. A las víctimas, asegura, se les sacrifica extrayéndoles el corazón, que es comido entre los presentes, y luego el cuerpo es cremado y echado al mar. Para los satanistas es muy fácil deshacerse de los cadáveres porque los celebrantes son personas muy importantes. Eso tampoco es cierto. También hay cristianos muy importantes, católicos muy importantes, metodistas, budistas, demás muy importantes, y el que sean muy importantes no quiere decir que ya por eso, digo, yo estuve en sectas satánicas en las que no había nadie importante y no, por eso no sabían cómo deshacerse de un cuerpo. Si una señora que mató a su marido y lo hizo tamales para deshacerse del cuerpo pudo hacerlo, pues imagínense, ¿no? Bueno, actualmente ella y otras mujeres que han participado en cultos satánicos tienen un grupo denominado SAL, que pretende enviar a los satanistas un mensaje de esperanza y la petición de que no hagan más daño. Cualquier satanista que lea esta información y que quiera rechazar o abandonar el satanismo puede hacerlo con la ayuda de Dios, como lo hemos logrado nosotras. Hemos visto cómo los ritos satánicos no son exclusivos de algunas partes del mundo, y además de con los casos expuestos anteriormente, vemos que los rituales en Europa, Sudamérica y México son básicamente los mismos, lo cual obedece a que se trata de un ritual que no varía. Una secta que permanece a través de la distancia y del tiempo, procedimientos similares, elementos en común, grupos muy antiguos que mantienen sus secretos y sus procesos intactos, son hermandades antiquísimas que se han mantenido en las sombras para no ser descubiertas, pero que aún así han dejado lejos de su presencia a lo largo de los años y de las épocas del mundo y además de las culturas, ¿no? El satanismo es el mismo en cualquier parte del mundo y en cualquier estrato social. Es igual de peligroso en cualquier parte y en cualquier momento, porque no hay que ser un sumo sacerdote oscuro para estar expuesto a los riesgos de esto, o ser un iniciante para ser atrapado por las redes de un movimiento mundial que ha permanecido y prevalecido a través de los movimientos políticos y sociales del mundo, pero también a través de los años, y que sin duda prevalecerá en muchas edades del futuro. Y si bien es cierto algo que estamos tratando, sí, es verdad que muchos grupos satánicos, muchos grupos que se refieren al satanismo, utilizan niños para sus rituales. Hace poco en un programa estábamos hablando acerca de esto y decíamos, cada año, no es cierto, cada mes se desaparecen alrededor de 5,000 niños en el mundo. 5,000 niños que no sabemos en dónde quedan. ¿Qué está pasando con estos niños? ¿A dónde van? Hay muchos videos de personas que... hay un... no recuerdo el nombre, pero es el caso de un cantante que se hizo bastante famoso, llegó a los Grammys, ganó los Grammys, se hizo de mucha fama en muy poco tiempo. Sin embargo, de repente dejó de saberse de él, y él hace un video en el cual dice que las élites mundiales, las grandes esferas del nuevo orden mundial, utilizan a los niños para hacer muchos rituales, y que los matan, los violan, abusan de ellos y finalmente pues los desaparecen. El video está en YouTube, voy a averiguarlo bien, les voy a dejar ahí los datos en la descripción del video, en la parte de aquí abajo, para que puedan checar qué es lo que está pasando con esos niños. Hace muy poco, hace menos de 6 meses, vimos todos el video de una señora que se baja totalmente en estado de shock, porque dice que al lado del camión en el que iba ella, pasó un camión de carga, el cual llevaba la caja del camión llena de cadáveres de niños, y que ella decía que lo único que quería era irse con sus hijos, ver que estuvieran bien. Se hizo muy viral el video, porque una persona lo grabó en celular, todo lo que le estaba diciendo, y casualmente, meses después de que pasa esto, entran a robar a casa de la señora y pues la matan, y la matan de una manera bastante, bastante brutal, ¿no? Déjenme leer un poquito sus comentarios, porque ya se me están yendo muy hacia atrás.
Dice Rosy Alemán, yo quiero ese libro, porfa, en PDF, el del Paraíso Perdido, te lo mando mañana, Rosy, y ya después nos lo presumes en vivo, claro. Nadie lo está viendo, saludos hasta Torreón. Vela Isa Sin Casinam lo está viendo, saludos hasta Morelia, Michoacán. María Esquenar Ceruna lo está viendo. Bella dice, saludos. Leslie dice, ¿sabían que Isaac tenía 40 años cuando Abraham lo llevó al monte Moriad a sacrificarlo? Acabo de tomar un estudio sobre eso. Sí, ya sabía yo que no se trataba de un bebé, es decir, que llevó a su hijo el único, pero si tomamos en cuenta la cronología de la Biblia, las personas vivían 600, 700, 800 años, entonces que tuviera 40 años todavía lo representaba como en una infancia. Vamos, no es que tuviera 40 años y que fuera alguien como yo, que ya está a la mitad de su vida y pues que ya se iba a morir, sino que dentro de la cronología de las edades de las personas que están en la Biblia, eran personas muy longevas, entonces 40 años todavía estaba considerado dentro de estas pequeñas infancias, ¿no? Magda Wabi lo está viendo, qué chido que acabas de tomar un estudio sobre eso. Yo no tomé ningún estudio, pero lo estudié en un texto que tengo acerca de, es una línea de tiempo acerca de la Biblia. Ahí fue donde yo me enteré que las personas de la Biblia eran muy longevas, por lo menos al principio del texto, ¿no? Dice Magda Wabi, yo quiero el libro, también te lo mando. Dice Marce, hay que ofrecer al Psycho Bebé, pero que pues ya te tardaste, mi amor, ya lo hubiera metido ahí con, que se nunca comiste, se lo chingar. ¿Quién sacrificaría a su hijo? Nunca, te hablan, bebé. Dice, pensé que era más chico Marce, no era más chico. Dice, no, Marce Bim, ya tenía esa edad. Lo que pasa es que nos han enseñado mal en la iglesia sobre esta historia. Sí, evidentemente, vamos, no es que nos hayan enseñado mal. Cada quien nos enseña lo que quiere, ¿no? Y lo que les conviene. Entonces, la iglesia a la que nosotros fuimos cuando éramos pequeños, pues nos enseñaban esto, pero pues no nos decía que las personas vivían 800 años o 600 años, ¿no? Dice, pues sí, bastante mal, Lolis lo está viendo. Saludos, Lolis, un fuerte abrazo hasta Rock Spring, Wyoming. Dice, aquí también los tecas, claro, los tecas, ¿no? Dice, hacían sacrificios a los dioses, el pozole se hacía de carne humana y era dedicado a ellos. Claro, los sacrificios humanos han existido. Digo, acabamos de hacer un programa de sacrificios humanos hace unos 2 o 3 meses, en el cual, pues, partimos desde el punto de que el sacrificio humano tenía una cosmovisión que nada tenía que ver con el satanismo, ¿no? Sino que eran ofrendas a los dioses y que además ellos se ofrecían, ¿no? Porque era un honor ser que tu cuerpo fuera entregado a Xibalba o que tu corazón fuera retirado de tu cuerpo para podérselo entregar a Kukulkán, ¿no? Entonces, ondas así. Entonces, pero sí, existe un tráfico de niños, es algo real. Busquen, así invéntense a googlear y busquen cuántos niños se desaparecen al año y cuántos se recuperan. Hay un gran número, una gran cantidad de niños que nunca regresan a sus hogares, que nunca se sabe qué pasó con ellos. Y pues atando hilos, ¿no? Atando cabos con los videos de este chavo que era cantante, con lo que nos dice la señora esta que vio los cadáveres en el camión y que después fue asesinada. Y con todo lo que vamos a ver en el resto del programa, pues podemos formarnos una idea de más o menos qué es lo que pudiera estar ocurriendo, ¿no? Lo que sí es que pues cuiden a sus hijos, porque hay grupos que siempre están tras de ellos, ¿no? Para empezar, digo, yo se los he dicho, siempre se los he dicho, y actualmente ahora con lo que pasó con el Dalai Lama, lo he recalcado, todas, absolutamente todas las religiones son una porquería, son una manipulación de la mente de las personas, ¿no? Al menos los líderes de las religiones, y no me refiero solamente a las religiones actuales, ¿no? Las religiones paganas también, los celtas tenían a los druidas que hacían lo mismo, ¿no? Vamos, todas las religiones, todos estos conceptos ideológicos que sirven como una herramienta de control, pues no sirven, ¿no? Evidentemente, cada grupo social necesita tener cánones y reglamentos, no solamente sociales, sino también morales. Sin embargo, cuando las finalidades morales ya van encaminadas
a cumplir las necesidades de ciertos grupos hegemónicos, pues es ahí donde se rompe, ¿no? Y pues todas las religiones van por ahí. ¿No? Y no, no solamente les digo las religiones que conocemos, las que no conocemos también, la película de Apocalipto, podemos ver cómo estos grupos religiosos mayas se encargaron de arrasar con otros grupos indígenas que estuvieran regados por todo México para sacrificarlos, ¿no? Entonces, no nos centremos solo en una ideología, que creamos, sí, si tú quieres, en un dios creador, en un dios tal, pero no en una institución que lo representa, porque pues no va por ahí, ¿no? Ok, vamos al caso del bebé llamado Belcebú, un caso que ocurre aquí en la Ciudad de México, donde una mujer asesina a su bebé en un presunto ritual satánico aquí en Chimalhuacán. El bebé llamado Belcebú apenas tenía 8 meses de edad. La edad de la mujer, tenía 8 meses de edad y la mujer nunca permitió que se le registrara, ni mucho menos que su padre biológico, tuviera contacto con él. La historia de una mujer de nombre Leticia L., quien le quitó la vida a su pequeño Belcebú de 8 meses de edad para ofrecerlo al demonio en un rito satánico en Chimalhuacán, en el Estado de México, es una historia bastante trágica, pero bastante real, bastante reciente y muy macabra. El bebé apenas tenía 8 meses de edad y la mujer nunca permitió que se le registrara, no permitió que su padre tuviera contacto con él. Meses más tarde, el padre biológico, el padre del pequeño, se entera de que esta Leticia y su nueva pareja, identificada como Axel, maltrataban a su hijo, por lo que pidió ayuda a la policía. Sin embargo, cuando le pide, bueno, él se entera porque cuando trata de ir a ver a niños, no se lo dejan ver, y los vecinos, ya saben, ¿no? Los chismosos salen y le dicen, oye, usted es el papá del niño, ay, es que fíjese que lo oímos llorar, y oímos cómo le gritan, y oímos cómo le dicen, y esto y lo otro y demás. La Leticia, Axel y el bebé vivían con la abuela del niño. Entonces la abuela también le llena la cabeza al padre biológico y le dicen, ¿qué onda? Entonces el padre va y pide ayuda a las autoridades. Sin embargo, es demasiado tarde, ya que en un rito satánico la mujer vestida completamente de negro mutiló al pequeño y luego lo mató, según ella, para ofrecérselo al diablo. Leticia N., de 26 años, fue detenida por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el presunto asesinato de su bebé de 8 meses de edad, a quien habría ofrecido como ofrenda en un ritual satánico. Reportes asentados en el expediente, les voy a dar el expediente porque está disponible en línea por si ustedes quieren descargarlo. Tiene muchas partes tachadas, tiene muchas partes que son que no pueden ser públicas, pero pueden descargar el expediente, que son más o menos 800 hojas, y ahí se echan un clavado para que lo vean. El expediente es NZ-CHI-026-2300-7-18-01. Refieren que hace un par de semanas el padre del niño se acercó a la fiscalía a solicitar ayuda, pues su expareja le impedía ver a su hijo. El hombre explicó que el pasado domingo acudió a la casa de la mujer, pero nunca le abrió, mientras los vecinos le contaron que el menor con mucha posibilidad era maltratado, pues lloraba con frecuencia. Entonces la fiscalía solicitó una orden de cateo y el juez del distrito judicial de Nezahualcóyotl la otorgó, y el pasado martes después de que salió la nota, al ingresar a la casa ubicada en el barrio de Xochitenco, municipio de Chimalhuacán, encontraron al bebé sin vida y a la mujer vestida de negro. Sobre el piso se encontraba dibujado un pentagrama, que es un símbolo que representa a Satanás, utilizado en rituales de brujería, con la silueta del niño al centro. En torno suyo, algunas veladoras. En otros puntos de la casa también fueron encontrados una jaula colgada desde el techo con figuras del diablo adentro, chivos, libros de tarot y magia negra. ¿Dónde chingados cabe que un libro de tarot tiene que ver con el satanismo? Pero bueno, con la adivinación sí, pero no. Había libros de magia negra, cráneos y diversos objetos relacionados con las artes oscuras. Según los primeros reportes, en el ritual en que presuntamente el pequeño
primero fue mutilado vivo, también participó un hombre identificado como Axel N., actual pareja de Leticia, quien no obstante, pues se había dado a la fuga, no había escapado. A lo mejor le pidió al diablo que no lo capturaran y pues mira, así sirvió el ritual. También se localizó a la andadera azul del bebé, a quien no habían registrado, pero la madre llamaba Belcebú. Sus pequeños tenis sobre ella y una cobija. La fiscalía asegura que al lastimar al bebé, la mujer pretendía presionar al padre para que regresara con ella, pues se habían separado desde hacía tiempo. Además, plantea que la detenida cubrió al menor con varias cobijas tras lesionarlo para evitar que sus familiares escucharan el llanto. Pese a ello, la abuela del menor se percató de la situación, trasladó al bebé a un hospital de la zona a donde llegó ya sin signos vitales. La mujer fue ingresada al centro penitenciario y de reinserción social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinaría su situación legal. Su cómplice es buscado por los investigadores. El sacrificio del niño obedece a un ritual satánico en el que se pretendía un renacer de Leticia para que esas ideas salieran de su mente, pero que no se olvidara quién era. Axel pretendía que al ofrecer al bebé mataría a dos pájaros de un tiro. Primero, terminaría con el único vínculo que había entre su pareja y su expareja, y por otra parte, ofrecería al bebé para pedir el amor puro y fiel de Leticia solamente para él. Así que el ritual satánico, al parecer, pues fue manipulado, al igual que la mente de Leticia, por lo que el ritual comenzó desde el momento en que no se bautizó al bebé, y en su lugar se le dio el nombre de Belcebú. Desde ahí, el ritual se estaba fraguando, así que habría que esperar a las investigaciones o a que se realicen estas investigaciones del caso para ver el tratamiento que se le dio al menor los días previos al ritual, es decir, qué es lo que estuvieron haciendo con el niño antes de asesinarlo. Generalmente el cuerpo debe de ser marcado con símbolos y debe de dársele de comer ciertos elementos para que el cuerpo a entregar, en este caso el del niño, esté listo para ser entregado al Señor de las tinieblas. El caso aún es reciente para tener la información completa del ritual y de cómo se preparó todo. Sin embargo, este caso sirve de antesala a los más macabros casos de rituales satanistas que tenemos preparados hoy para ti. O sea, este fue así como que el caso introductorio, ¿no? Gotitas para los ojos de lo que va a estar pasando. Dice Loli, escuché gente enferma, ¿sí? Loli, hubo un caso muy conocido también de un nene al que le quitaron sus ojitos. Cállate, Loli, ¿por qué llegas tarde? Con eso empezamos el programa. Y con ese caso, con el del niño al que le sacan los ojos, es con el caso que vamos a continuar. Vamos digo, al principio del programa lo hablamos de manera muy escueta, muy detallada, solamente un fragmento del relato, pero vamos a analizarlo ahora de manera completa. Esta mujer fue apodada por sus vecinos como la mamá cristiana sacaojos. Ah, sacan el apodo, ¿eh? Hasta parece de luchador. La mamá cristiana sacaojos, debido a que ella era ferviente seguidora de su religión, era cristiana, y no perdía ocasión para hablar a los vecinos sobre ello, al grado de que muchos de ellos se quejaban de su fuerte insistencia en tratar de convencer a la gente de que su religión era la única y la más acertada, y además de que todos debían de acercarse a ella, a su religión, para que pudieran salvarse. Esta mujer es lamentablemente la mamá de Fernandito, un niño mexicano de 5 años, al cual en el 2012 le extirpó sus ojos por su fanatismo religioso. La frase con la que se inicia el programa, con lo que iniciamos el programa, ¿no? En su declaración hecha a la policía ministerial, han pasado varios años y por fin el 7 de septiembre del 2014, ya hace casi 10 años, se dio a conocer la sentencia, la cual fue de 30 años de cárcel más el agregado de una multa y una reparación del daño, ¿no? Ay, perdón, te dejé ciego, pero toma una lana para reparar el daño. Bueno, pues en total sumarían la irrisoria y tonta cantidad de 230 mil pesos. Este post tiene la finalidad de ser utilizado para desmentir lo que aún muchos creyentes y cristianos no quieren aceptar, el hecho de que ella era una creyente cristiana, y así también para desmentir a diversos periodicuchos o webs que aún siguen haciendo creer que era una satánica. No, no era satánica. Fue un caso que indignó a todas las personas, quienes aún tengan un poco de compasión o humanismo en su ser. No solamente nos impactó a nosotros, los ateos o los escépticos, sinceramente pues pienso que también a muchos creyentes,
entre ellos católicos, cristianos, metodistas, etcétera, ¿no? De igual forma reprobaron este hecho. Sin embargo, este artículo que se escribe 2 años después del doloroso y traumático evento sufrido por el niño, y que por otra parte se subiera un video a YouTube que ha sido visto por más de 500,000 de personas, en el cual se señala que María del Carmen Ríos García, era cristiana y creyente en Dios y no una satánica como muchos medios de comunicación en un inicio pues dijeron, ¿no? Posiblemente solo por el impacto del hecho cometido contra el infante por su propia madre, o también para no hacer quedar más mal a la ya muy quemada religión o a las muy quemadas religiones y a las creencias en Dios ante las personas que no tienen una fe establecida o se consideran a sí mismo más racionales que las otras personas. El día 25 de mayo del 2012 fue un día después de los hechos. El noticiero Cadena 3 de televisión puso muy en duda de que fuera un ritual satánico como se estaba haciendo creer. Sin embargo, no logró esclarecer la naturaleza del evento, y como es conocido y como vamos a ver más adelante, las cuencas oculares representan una parte importante en el imaginario de las personas fanáticas que se dedican a este tipo de situaciones espirituales. Y no es que la religión esté mal, es decir, no es que el ser cristiano sea malo, no es que el ser católico sea malo, no es que el ser satánico, budista, metodista, yogui o lo que tú quieras esté mal. Lo que está mal es la enajenación y el fanatismo de cerrarte solamente a creer que tu caja cuadrada es la única que existe y que fuera de ella no hay nada. Y además, que empieces a torcer las creencias o tus creencias, tu fe, la empieces a torcer para satisfacerte a ti. Aquí le sacaron los ojos al niño porque la señora decía que se iba a acabar el mundo y que sacándole los ojos pues podía evitar eso. Pero al final de cuentas no lo hizo por salvar a la humanidad, lo hizo por salvarse ella. Y además, como siempre les he dicho, la mezcla de todas estas cosas con el espiritualismo es una bomba de tiempo, ¿no? Un par de días después, con más calma, se comenzó a revelar aún más la verdad. No estaba claro si era parte de un ritual satánico, o si se trataba de un acto de fe, o si no tenía nada que ver con ninguno de ambos en lo más mínimo. Días de rezo para alejar a Satanás tuvieron su fin cuando la furia de María del Carmen se descargó en un niño de 5 años en Nezahualcóyotl. Todos conocen lo que le ocurrió a Fernando, pero prefieren guardar silencio. El taxista, el chofer del colectivo, la señora de la tienda saben lo que pasó en la casa ubicada en la manzana 34 lote 5 de la calle Graciano Sánchez en la colonia Ejido de San Agustín, Atapulco. Conocen el desenlace, pero no entienden cómo miles de mexicanos no lo entienden, qué orilló a María del Carmen Ríos García, de 23 años de edad, a arrancarle los ojos a su hijo de tan solo 5 años de edad. Es una pregunta que hasta yo mismo me hago todo el tiempo. No sé qué decirles, yo tampoco sé por qué lo hizo. No tengo idea de qué haya estado pasando por su mente, ¿no? Vamos, se puede imaginar, o se pueden ustedes imaginar, ¿por qué? ¿No? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo dentro de su mente para que pasara? Lo mismo lo dice Noel Alvarado Arbizu, el papá de Fernando, en una entrevista con un diario de circulación mexicana llamada El Excelsior. El padre de Fernando accedió a platicar vía telefónica por unos minutos, aunque rechazó tajantemente conceder una entrevista personalmente. Estoy muy molesto con los medios de comunicación y con los periodistas. Uno dice una cosa y ellos ponen otra. En especial los de los periódicos, que ni siquiera los nombres pusieron bien, y uno de ellos aseguró que yo también estaba involucrado. Imagínense si me linchan, la gente acá anda muy enojada, explicó Noel el 24 de mayo aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando un grito rompió la calma de los vecinos de la colonia Ejidos de San Agustín. Jesús Ríos, de 22 años de edad, salió corriendo a la calle sin camisa mientras imploraba auxilio, asegurando que estaban matando a un niño. Fernando, de 5 años de edad, vivía con su mamá María García, su papá Noel y otro hermano de 8 años de edad de nombre Kevin, en un cuarto rentado ubicado en la calle Segunda Cerrada de Chimalhuacán. Su papá trabaja como guardia de seguridad privado y el lugar donde ocurriría la tragedia era el domicilio de los abuelos maternos de Fernando. Se sabe que la familia llevaba varios días encerrada y todas las mañanas oraban a Dios para que los cuidara ante la inminente llegada
del fin del mundo, la cual ocurriría el domingo 27 de mayo del 2012, ¿no? Ya se había hablado mucho de que el año 2012 iba a ser el año en el que se acabara el mundo. No solamente lo habían predicho varios, profetas, ¿no? Varias personas que tenían por ahí ciertas profecías, sino también según la mala interpretación de las profecías mayas, decían que en el 2012 se iba a acabar el mundo, ¿no? Incluso hay una película que se llama así 2012, que es extraída en parte, o se toma la idea en parte del libro Las Estancias de Decian, o del libro El Excalibur de Madame Blavatsky y de Ron Hobart, ¿no? Entonces, bueno, pues el señor Noel Alvarado, padre de Fernando, no compartía la visión apocalíptica de su esposa, pues claro que no, e inclusive estaba enemistado con ella. Claro, pues si tu esposa te está diciendo, oye viejo, mañana se acaba el mundo, oye viejo, fíjate que ya nos vamos a morir, oye viejo, fíjate que, ay, ya cálmate, no, está súper enajenada. Y entonces hacía una semana que María del Carmen Ríos García vivía en la casa de sus padres, donde realizaba ayunos y oraciones. Un par de días antes del trágico evento, el papá de Fernandito acudió a la casa de sus suegros para a intentar convencer a su esposa de que regresara al hogar conyugal, pero volvió con las manos vacías, ya que ni siquiera le abrieron la puerta de casa de los suegros. Datos vertidos en la indagatoria ministerial refieren que una de las primas de María del Carmen Ríos tuvo un sueño, o sea, ni siquiera fue la mamá, fue una prima de la mamá quien tuvo un sueño, y decía que dormida en una habitación de la casa de Ciudad Neza, Dios le reveló, o sea, imagínense qué importante era esta prima, que Dios vino a decirle que en unos días un terremoto acabaría con la humanidad, ¿no? La imagen caló hondo en la familia Ríos García, y pues decidieron orar y orar y orar y orar, y fue en ese contexto que ocurrió lo inimaginable. La mañana de los hechos, las hermanas oraban, era jueves, y llevaban al menos 5 días haciendo estas oraciones, al tiempo que ayunaban, lo cual pues ya les debía de haber estado causando un daño psicológico, una mella mental impresionante, ¿no? 5 días de ayuno, rezando en un cuarto encerradas, por supuesto que la enajenación era tremenda, ¿no? María del Carmen le ordena a Fernando que cierre los ojos para la oración, pero pues el niño de 5 años desobedece. María del Carmen se acerca al pequeño y con la ayuda de su hermana Ruth le saca los ojos a su propio hijo con unas cucharas calientes. Horas más tarde, la mujer explicaba a las autoridades que quería purificar los ojos del niño. Pues les hubieras echado alcohol, no mames. Mientras pelaba una naranja con los dedos y chupaba el jugo que escurría por sus manos, un vecino comentó, hasta acá en mi casa se escuchaban los rezos, le decían a Satanás que se alejara y cosas por el estilo. El sol de junio en el oriente del Valle de México es inclemente. En municipios como Nezahualcóyotl, Los Reyes, La Paz, Chimalhuacán, o en la misma delegación o alcaldía en este momento, Iztapalapa, son pocos los árboles que dan sombra y el polvo de las calles sucias se levanta y penetran en la nariz. Una golondrina estacionada en un cable de luz vigila mientras se toca la puerta de las casas de la calle Graciano Sánchez. En la vivienda contigua, una mujer abre la puerta, pero solo lo necesario para asomar la cabeza. Yo no le puedo informar porque no vivo aquí, solo vengo una vez a la semana. En la casa de al lado, del lado opuesto, observan cuando se toca por una rendija en el zaguán y simplemente deciden fingir que no están. Enfrente del domicilio, un señor me pide que omita su nombre y decide platicar. Mire, la señora y sus hijos no vivían aquí. Aquí primero llegaron los abuelos de María del Carmen cuando ella estaba muy chiquita. Cuando los señores fallecieron, se quedaron los padres de la señora, que son ahora los abuelos de Fernandito. Siempre fueron buenas personas, muy amables, aunque un poco reservados. Aquí vivieron Ruth, María del Carmen y Jesús desde niños. Ya después se casaron y se fueron, aunque vienen seguido, y ya tenían una semana rezando, que porque decían que el mundo se iba a acabar. A unas 5 cuadras de la calle Graciano Sánchez se ubica el domicilio de la familia Alvarado Ríos. Dentro del terreno hay una casa de 2 plantas, propiedad de la dueña del lugar, y quien renta un par de cuartos ubicados en el patio del domicilio a la familia de Fernandito. La señora Juana da excelentes referencias de sus inquilinos y advierte que aunque se trata de personas reservadas, siempre fueron muy amables. La señora María siempre trataba muy bien a sus hijos y se veía que los quería mucho, especialmente a Fernandito. Era bien buena gente la señora, nos saludaba, era muy amable y su esposo muy educado, aunque un poco reservado, pero nunca peleaban, aunque la señora tenía varios días que no venía a la casa. Parece que el señor no estaba de acuerdo con su religión, no menciona cuál religión, pero yo no estoy segura.
Entre las 5 y las 6 de la mañana de lunes, escuché que rezaban y decían, Satanás, ya salte de mí, Satanás, déjame ir. Recientemente se casaron Ruth y Jesús, y las fiestas las hicieron en la calle, aunque no invitaron a los vecinos. No, pues ¿cómo los vas a invitar si estás haciendo la fiesta en la calle? Noel Alvarado Arbizu no ha podido estar con su hijo Fernando ni con su otro hijo de 8 años de edad desde que ocurrió el incidente. Las autoridades judiciales del Estado de México no han permitido que los vean. No entiendo por qué no me han dejado ver a mis hijos si yo no tuve nada que ver con el hecho. Yo no estaba en el lugar y tampoco estaba de acuerdo con la religión de su mamá. Mis abogados ya están llegando a un acuerdo con las autoridades de la Procuraduría del Estado de México para que pueda ver a mis hijos. El diario Excelsior solicitó una entrevista con funcionarios de la Policía General de Justicia del Estado de México para que explicara cuál es el motivo por el que Noel no puede ver a sus hijos, pero no obtuvo una respuesta. La abuela paterna de Fernando fue quien lo cuidó durante su estancia en el Hospital Pediátrico de Legaria. Sin embargo, hace unos días, Fernando fue dado de alta y enviado a un albergue en la ciudad de Toluca. O sea que estuvo aquí a escasos 10 minutos de la entrada al infierno de aquí de Radio Macabro. Ahí estuvo Fernandito y bueno, pues ahora vive o vivió después del suceso en un albergue en Toluca. No sé si ya esté con su padre o si haya hecho algo para poder estar con él. Una vez que se va a Toluca, la abuela pierde contacto con el pequeño y el DIF pues también tendrá bajo su protección a su hermano de 8 años de edad y a una prima de 9 meses, cuya madre, que me supongo que es Ruth, participó durante los rezos en los que se mutiló al niño, informó el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, ¿no? Quien era en ese tiempo. 6 de los 7 adultos que participaron en los hechos ocurridos el 24 de mayo ya fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, porque pues no se logró. El juez de control y juicios orales de Nezahualcóyotl concedió un plazo de 5 meses para la investigación. María del Carmen Ríos García, Ciro Ríos Benítez, Yesenia Mayela, Maciel Charles, Jesús Ríos García, Ruth Isbel Ríos García y Marta García Vargas serán procesados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. En tanto, la situación legal de Marta, de 17 años, se decidirá por un juez especializado y se encuentra recluida en la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes con sede en Zinacantepec, allá en el Estado de México. Iban a oficio de un pastor, ¿no? De un sacerdote. Y bueno, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México investiga la conexión entre la familia Ríos García y el ministerio del pastor Arona, donde ellos se dirigían, quien hasta una semana antes del suceso oficiaba en el salón de fiestas Critzel. O sea, imagínense, soy ministro de una religión, pero no tengo templo, entonces voy a alquilar el salón de fiestas donde estoy dando mi sermón al lado del payaso Chacharitas y al lado de la payasa Trencitas, ¿no? Entonces, ¿qué pinche seriedad hay en eso? ¿Y qué tipo de sermón sería el que estaría dando el pastor Aarón en su templo Critzel, ubicado a una cuadra de la casa de los abuelos de Fernando? Investigaciones realizadas por el Excelsior revelan que la familia no acudió a los servicios religiosos oficiados en ese lugar, al menos durante el tiempo que había pasado del 2012, es decir, desde enero hasta mayo, pero pues ya llevaban años ahí, ¿no? En entrevista exclusiva con este diario, el pastor Aarón explicó: ellos solo acudieron 2 o 3 veces el año pasado, pero ya no regresaron. Y este año nunca fueron a mi servicio. Pues como iban a ir a tu servicio si estabas dando misa y al lado estaba la fiesta de Joselito, ¿no? Bueno, el pastor aseguró que profesa el culto cristiano y negó pertenecer a algún grupo como mormón, testigo de Jehová, pentecostal, evangélico, adventista o bautista. También se resistió a revelar si el culto que imparte es de carácter apocalíptico. Ay, eso sí, ya no lo dijo. El pastor Aarón se dijo dispuesto a presentarse ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en caso de ser requerido. Por su parte, la casera de María del Carmen, madre de Fernandito, corroboró las declaraciones hechas por el pastor. Ella estaba aquí todos los domingos. No sé si pertenecía a alguna iglesia, pero yo la veía siempre aquí, en casa, con sus hijos. En tanto, la dueña del salón de fiestas Critzel, quien pidió omitir su nombre, aseguró no haber visto nada raro en los oficios religiosos que se desarrollaban en el inmueble de su propiedad, ya que ella y su esposo vigilaban siempre.
Nosotros les prestábamos las sillas cuando hacía sus servicios y ahí estábamos siempre y no observamos alguna situación rara o fuera de lo normal. Lo que queremos es que dejen de darle mala publicidad al salón. Pues claro, ¿no? Porque nosotros no hemos hecho nada malo y esta situación nos está afectando. Fernandito, quien perdió la vista a manos de su madre, aparece acompañado por su abuela paterna Marta García Vargas, su hermano Kevin y su padre Noel Alvarado en la casa que les donó el gobierno mexicano en coordinación con el DIF nacional. Una vez que los hechos fueron esclarecidos, pues se les dio esta casa para que vivieran ahí y se liberó de toda responsabilidad al padre del menor afectado. El DIF tuvo bajo su custodia a Fernandito y su hermano durante todo un año, quienes recibieron en uno de los albergues de la institución alimentos, educación, atención psicológica y médica, mientras se realizaba una investigación y que se pudiera determinar si era seguro que los niños estuvieran con su padre o no. A manera de conclusión, pues habría que aclarar algo, ¿no? Lo que pasó con Fernandito no está claro aún si se trató o si fue parte de un ritual de algún tipo, ya que mientras que la madre dice que solamente lo hace para purificar los ojos, otros testigos dicen que lo hizo como castigo porque no quiso cerrar los ojos para rezar con fe. Otros dicen que se trataba de un ofrecimiento, es decir, que los ojos se le ofrecían a los dioses para calmar la ira de estos y detener el fuerte sismo que le había sido revelado a una de ellas en un sueño. Lo que sí es cierto, bueno, tampoco se sabe si forma parte de un ritual cristiano, que no tendría nada que ver, pero pues ella decía que era muy devota, o como algunos otros medios dijeron, y que aquí yo tampoco creo, sin embargo, si los medios lo están mencionando, pues pudiera ser por algo que tuviera que ver con un ritual satánico, ¿no? Lo que sí es cierto es que el niño sufrió las consecuencias de una mujer fanática y trastornada por el virus de la fe, por el microbio de la religión que poco a poco se fue metiendo en ella. Y como dice el científico ateo Richard Dawkins, quizás si el niño hubiera cerrado los ojos, nada de esto hubiera pasado. La disyuntiva aquí es que siempre un ritual es un acto bien planeado, no un castigo repentino, pero pudiera ser que en el acto de la fe y el fanatismo de la oración, los ánimos se caldeen y surjan nuevas ideas mientras está haciendo la euforia del momento y así pasemos de una cosa a otra. Los castigos, si leemos la Biblia, los podemos ver fácilmente con los ejemplos de Dios en el que creen que los seguidores de miles de sectas cristianas pues obtienen su castigo, ¿no? Samuel Cuevas Monroy, subdirector de la policía de Nezahualcóyotl, aseguró que estas personas profesan la religión cristiana y posiblemente esta fanática cristiana se inspiró en estos versículos de la Biblia, ¿no? En Mateo 5, 29 y 30 del Nuevo Testamento, que dicen así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y el otro, bueno, desde ahí, no. Y el otro dice: si tu mano, perdón. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y también aquí es bastante severo, ¿no? O sea, que un libro como la Biblia, que es un libro que mucha gente respeta, que mucha gente sigue como un manual de vida, que sigue, tenga pasajes como este, que a lo mejor no es lo que quiere decir, pero sí pudieran ser interpretados de esa manera, ¿no? En el caso de John George Hain, sus papás eran católicos hasta la náusea, tan hasta la náusea que hacían que siguiera ciertos capítulos, ciertos versículos a tal cual lo decía, ¿no? Hay un versículo que dice: bebe el agua de tu propia cisterna y ríos de agua viva correrán en ti. Y lo que hacía John George Hain era beber su propia orina, porque esa era el agua de su propia cisterna, ¿no? Entonces, el darle la interpretación a ciertos versículos o a ciertos pasajes de la Biblia que no los conocemos bien, que no los hemos estudiado bien, o como decía Les, que nos los han enseñado de una manera y nosotros no investigamos más allá de eso, bueno, pues tendría que ver con
con por qué se prohíben ciertos libros y otros libros que tienen salvajadas como estas, ¿no? O no son modificados, o no sé. Bueno, ¿por qué? Pues porque el poder de la iglesia jamás podrá ponerse a Sansón con las patadas con el poder del Estado, porque el Estado no va a permitir que se censure, perdón, aunque el Estado lo diga, la iglesia no va a permitir que se censure o que se moche la Biblia, porque solamente algunos lo interpretan mal. Sí, pero en el caso de algunos, ya le sacaron los ojos a un niño, ¿no? A un niño de 8 años, perdón, de 12 años, que pues ni la debía ni la temía, que lo único que había, perdón, de 5 años, que lo único que había hecho era, pues no cerrar sus ojos cuando su mamá se lo dijera, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está bien visto o hasta dónde está permitido que un libro mencione o enajene de esa manera a las personas, ¿no? Ok, ahora sí, vamos a dormir, no es cierto. Ahora sí, vamos con el caso del exorcismo de Almanza. Es un caso muy muy fuerte. Este relato es totalmente verídico y es sobre la realización de un exorcismo efectuado a una menor con un desenlace muy muy brutal. Les recomiendo mucha discreción a los escuchas, a las personas que lo están escuchando. Contiene lenguaje que puede herir muchas susceptibilidades y obviamente yo Lord Villadark, no recomiendo que lo escuche ningún menor de edad, ¿no? No recomiendo que lo escuchen niños. ¿Por qué? Porque es muy grotesco, es muy gráfico, es muy fuerte. Y además es real, ¿no? Además el castigo que obtienen las personas que estuvieron involucradas en el caso es irrisorio, ¿no? Entonces, por ahí, porfa, tengan mucha precaución si hay niños. Aunque yo tengo catalogados mis videos como que no es material para niños, para menores de edad, pues siempre se roban el celular o lo que sea y los están escuchando. Entonces, Tengan cuidado con sus hijos, si es que los tienen por ahí, mándenlos a que se preparen una torta y que en una hora regresen. Ay, por cierto, ya se me antojó una tortita, ¿no? Una Félix, una torta acá de milanesa con quesillo, con chipotle. Espérense, están viendo que a estas horas ya no hay comida por aquí. Bueno, sí hay, pero no por aquí, cerquita, ¿no? Entonces, bueno, antes de que empiece con el caso, dejen que me acabe mi cigarro, déjenme leer por ahí. Marcelín pone ahí, manitas de que qué chido que ya llegó. Dice Lolis, jajaja, siempre me pasa. No, ya está tarde de haber dormido, hermano. ¿No? ¿Algún saludo, dudas, preguntas, comentario, algo antes de que empiece? Empiezo en unos 2 minutitos, ¿no? ¿Nada? Déjenme le regreso al audio porque... Ah, no, sí nos alcanza. Yo pensé que nos iba a dejar como a la mitad. Pero no, ya había yo... ya he hablado acerca del exorcismo de Almanza. Sin embargo, siempre me gusta retomarlo en el programa del Día del Niño, ¿no? Porque, pues, es pues es un caso así súper macabro, súper que tiene que ver con niños, con la maldad de diablejos y demonios y ondas así. Dice Marcelín, te amo. ¡Ay, te amo, vieja hermosa, preciosa! Ay, el lunes no voy a trabajar, bebé. Entonces vamos a poder estar ahí. Ahora sí vamos a hacer lo del gallinero. No, bueno, pues como les digo, siempre me gusta retomar este caso por toda la implicación que tiene. Es más o menos como el caso del que hablamos hace poco, el de las hermanas satánicas. Más o menos es por ahí de la índole, ¿no? Que tiene que ver con la enajenación de los espiritistas, ¿no? De que empiezan a torcer sus ideologías, su fe, y pues termina totalmente torcida, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Nada más déjenme refresco un poco la garganta porque está larguito el caso y
Luego se me va la voz. Bueno, pues como les decía, no recomiendo que lo escuchen niños. Si tienen niños por ahí, denles un zape. Ofrézcanlos el sacrificio y vámonos. En septiembre de 1990 se perpetró en Albacete uno de los crímenes más crueles de la historia de España. Rosa González Fito nace el 5 de enero de 1954 en Almansa, España. Era una de las más prestigiosas sanadoras espiritistas de ese pueblo. Su maestro fue Enrique el de Villena, ex empleado de una fábrica de zapatos, quien dejó su trabajo para dedicarse a la curación. Rosa fue bautizada como Hermana de la Luz, Miradora o Sanadora. Todos los días mucha gente acudía a su consultorio para tratar enfermedades. Practicaba en ellos la imposición de manos y ganaba tanto dinero que su esposo Jesús Fernández Pina abandonó su trabajo de zapatero para convertirse en el encargado de la agenda de su mujer. Rosa Fernández González, Rosy, la hija única del matrimonio, nace en Albacete el 22 de abril de 1979. Era una niña alegre que veía cómo su madre efectuaba supuestas curaciones, sesiones espiritistas y lecturas del futuro. Pero eso no la molestaba ni la alteraba en su infancia. En 1973, el mundo del cine sufre una revolución con el estreno de la película El Exorcista, un filme que cambió el género de terror para siempre y que pone de moda una de las actividades más misteriosas realizadas por la Iglesia Católica, el ritual del exorcismo. La genial cinta dirigida por William Friedkin crea una psicosis mundial que tuvo en ocasiones nefastas consecuencias. En la madrugada del martes 18 de septiembre de 1990, en Almansa, Albacete, Rosa González Fito, con ayuda de María de los Ángeles Rodríguez Espinilla y Mercedes Rodríguez Espinilla, arrancaban las entrañas del vientre de su propia hija a través de su vagina al creerla preñada por el diablo. Esa fatídica noche acontecía uno de los episodios más aberrantes y horribles de la memoria negra española. Durante gran parte de nuestra historia hemos vivido a la sombra de la superstición, la magia y el miedo. Hemos creído en dragones, monstruos y en la misma presencia del príncipe de las tinieblas, el demonio, el diablo. Para la humanidad ha sido un auténtico logro haber dejado eso atrás y poder adentrarnos más en el mundo de la sensatez, la razón y la ciencia. Sin embargo, en el fondo seguimos siendo humanos y aún quedan personas capaces de creer en estas cosas. Incluso madres capaces de destripar a sus hijas con sus propias manos, obsesionadas con que en su seno está el demonio. En el caso que trataremos ahora, vamos a adentrarnos en uno de los casos más horribles y dantescos de la historia, o de lo que a mí me gusta llamarle la crónica negra de España. El exorcismo de Almansa. La prensa, como siempre, confundió el tocino con la velocidad, exprimiendo los titulares como el crimen satánico en Almansa. Muy al contrario, el terrible asesinato de Rosa no se produjo en un ritual satánico, sino en el nombre de Dios. Los hechos se produjeron con todo su dramatismo la madrugada del martes 18 de septiembre de 1990 en el pueblo albaceteño de Almansa. Almansa es un pueblo rico en curanderos y espiritistas. Decenas de consultorios espiritistas que profesan gran fervor a la imagen de Santa Lucía atiborran el pueblo. La niña de 11 años, Rosa María González, muere en Almansa, Albacete, víctima de las prácticas a las que la sometieron su propia madre, una conocida curandera de la ciudad, una hermana de esta y dos vecinas de la familia. Con letras teñidas de sangre comenzaba hace ya más de 25 años la información escrita por el diario ABC en la que se explicaban los sucesos acaecidos el 18 de septiembre de 1990. Una negra jornada en la que Rosa González Fito, de 36 primaveras apenas, extrajo por el ano y la vagina, según se informó entonces, las vísceras de su pequeña al grito de que tenía el demonio dentro y de que buscaba liberarla de aquella maldición. El aciago crimen se desarrolló además durante una orgía lésbica en la que la progenitora y su amante defecaron, orinaron, se drogaron y mantuvieron repetidas veces relaciones sexuales sobre la cama de la vivienda.
Este crimen, al igual que en su momento el de Pilar Paredes, la envenenadora de Valencia, o el ministerio de, perdón, o el misterio de la mano cortada, es uno de otros tantos que aparecieron en las primeras páginas del semanario El Caso, un periódico que ha vuelto a ser editado y que cada viernes puede comprarse en los kioscos gracias al empujón que le ha dado la serie homónima que hace varios meses estrenó en Televisión Española. Este suceso, que quedó finalmente sin castigo al declararse a dos de las tres asesinas como enfermas mentales, no fue publicado en los años dorados del mítico semanario, sino que corresponde a su última época, la que se sucedió en los años 90. Con todo, fue uno de los asesinatos que más impactó a la sociedad por entonces y que, por desgracia, tiñó de rojo el nombre de Almansa, un pueblo desconocido hasta entonces. Almansa es conocida también como la tierra de los curanderos. En una conversación con el excelentísimo alcalde de Almansa, manifestaba su molestia ante la invasión esotérica porque todo el mundo sabe que lo importante de Almansa, es su industria de calzado. Rosa González Fito, nacida el 5 de enero de 1954, era una de las más prestigiosas sanadoras espiritistas de Almansa. Iniciada en el espiritismo por Enrique el de Villena, que era un espiritista y un gran curandero, que además fue un exempleado de una fábrica de zapatos, porque había muchas fábricas de zapatos, él deja su trabajo para dedicarse de lleno a la curación, y Rosa González, hermana de Luz, o la miradora, o la sanadora, atendía diariamente a una gran cantidad, a una multitud de enfermos que ella misma sanaba, y esto se lo había aprendido a él de Villena. Su especialidad era la imposición de manos. Los ingresos de esta curandera eran tan sustanciosos que su marido Jesús Fernández Pina, nacido el 24 de junio de 1947, pudo permitirse el gran lujo de abandonar su trabajo de zapatero para ahora únicamente hacerla de secretario de su mujer. La triste protagonista de esta historia fue Rosa Fernández González, la hija única del matrimonio, nacida en Albacete el 22 de abril del 79 en Almansa, este pequeño municipio de Albacete que apenas tiene 22.000 personas, o tenía 22.000 personas allá por los 1990, y con el curioso honor de haber acogido una batalla en 1707 entre los defensores de los Borbones y de los de Asturias. Fue en este pueblo en que nace Rosa González, donde 36 años después trabajaba como sanadora. Una palabra que es muy recatada para afirmar que se ganaban unas pesetas por medio de la imposición de manos y que después, es decir, después de que vio que esto le dejaba lana, pues empezó a ofrecer brebajes elaborados con hierbas para que sus pacientes los bebieran y les quitaba prácticamente cualquier mano. Podría parecer que hace poco más de dos décadas la sociedad española rechazaría estas prácticas místicas y nuestra protagonista andaría mendigando por las calles un duro con el cual poder comprar pan. Pero la realidad era bien distinta, y es que este tipo de curalotodos sin diploma eran más famosos en los círculos ocultos que el gabinete Caligari y su recién estrenada La Culpa Fue del Cha-Cha-Cha, ¿no? O sea, eran mucho más famosos que muchos de los grupos que habían salido de ahí. Almansa tenía entonces más de 350 curanderos y curanderas que vivían de las prácticas como la imposición de manos y la sanación, y recibía no solamente a personas de esa localidad, sino que también había gente de los pueblos muy cercanos. Explican en declaraciones al ABC Juan Ignacio Blanco, director del mítico semanario del caso, que durante años también fue coautor de Criminalia. Criminalia es la mayor enciclopedia online de crimen en castellano. Si ustedes entran ahí a criminalia.com van a poder encontrar datos muy amplios y muy precisos de prácticamente todos los asesinos seriales. Sin embargo, se centra mucho en todos los casos de crímenes y de crónica negra española, ¿no? Junto a Cristian B. Campos y Francisco Murcia y otros de los periodistas que se desplazaron hasta Albacete hace ya más de 26 años para dar cobertura a este suceso. Dice, todavía recuerdo el crimen como si hubiera sucedido hace apenas una semana y no parece que vaya a olvidar nunca el apodo de Rosa, la curandera o la hermana de la luz. Le iba también en el negocio que, como les digo, hizo que su marido se dedicara a vigilar la sala de espera y a llevar una agenda de quién le tocaba pasar esta parte. La sala de espera la tenían
habían habilitado la parte baja de la vivienda, es decir, toda la planta baja era una sala de espera, y las sesiones espiritistas y todas estas sesiones de curanderismo y posición de manos y demás se hacían en la parte superior. Además de que llevaba la agenda, le cobraba a la gente que llegaba a la consulta, pero Rosa no era una excepción. Realmente a casi todos los curanderos de Almansa les iba muy bien. A nivel personal, pues a esta sanadora tampoco le iba del todo mal, pues contaba con una hija de 11 años, que es la pequeña Rosita, que como se puede ver en las fotografías de la época, derrochaba belleza y alegría. Si ustedes entran a la página de Facebook de la Sociedad de la Medianoche y buscan un poco en la línea de tiempo, ahí van en los álbums de fotografías, ahí van a encontrar uno que se llama El crimen de Albacete, me parece, la posesión de Albacete, o niños utilizados en rituales satánicos, y ahí van a poder ver las fotos de Rosita, ¿no? Dejando a un lado la importancia de los billetes, pues son muchos los investigadores que consideran que Rosa creía realmente que había sido tocada por el dedo de Dios y que tenía poderes, porque ya poco le importaba, es decir, ya había generado, ya había hecho tanto dinero, que poco le importaba ganar un poco más o un poco menos, porque ella decía que había sido tocada por Dios, por tanto bien que había hecho, y que su misión era esa, la de curar. Uno de ellos es el periodista especializado en sucesos, Francisco Pérez Caballero, quien en su obra El Dossier Negro es partidario de ello, ¿no? Dice que Rosa engatusaba a sus clientes con una verborrea y con dudosas promesas, pero Rosa creía realmente que tenía poderes y cada vez se sentía capaz de logros mucho más mayores. Blanco, por su parte, afirma que la curandera conocía verdaderamente las propiedades de muchas plantas, y lo cual pues le ayudaba a paliar los dolores del cuerpo humano, algo que pudo hacer que efectivamente la gente fuese creyendo cada vez más en ella, y que ella fuera creyendo más en sus propias mentiras, ¿no? Dinero, familia, una clientela fiel, vamos, por sus poderes había podido tener todo lo que había logrado, ¿no? Todo parecía ser perfecto en la vida de Rosa, pero como se suele decir, la felicidad es efímera. Los nuevos tiempos trajeron consigo algunos cambios en el mundo del santerismo, y uno de ellos pues afectaba directamente a nuestra protagonista, ¿no? Porque en España empieza a correr un rumor que afirmaba que los mejores curanderos eran los que trabajaban en parejas o con hermanos. Señala Blanco a ABC que, deseosa de llenar las bolsas de dinero hasta los topes, para no perder ni un céntimo, Fito decidió entonces engatusar a su hermana menor, Ana, para que formase con ella un curioso equipo para adornar más la mentira. Es decir, como se había empezado a correr el rumor de que los mejores trabajos de sanación y de curanderismo y de toda esta parafernalia mágica se hacía cuando se trabajaba a la par de un hermano, pues entonces convencen a la hermana Ana para que trabaje con ella, y entonces pues tuvieran esta fama de que trabajaban a la par, ¿no? Así ella la acompañaba en sesiones de sanación, no hacía nada, pero le daba mucho más prestigio. El periodista del diario La Tribuna de Almansa, Luis Bonete, realizó un meticuloso seguimiento del caso desde el primer momento. A él, a esta persona, a Luis Bonete, se le atribuyen y se le deben las imágenes televisadas en todos los canales, así como todas las todas las fotografías tomadas durante la detención de las implícitas en este absurdo infanticidio. A sus profundísimas investigaciones se deben muchos de los datos desconocidos por el gran público sobre este patético caso. Los dramáticos sucesos que desencadenaron la tragedia del 18 de septiembre comenzaron en realidad 3 días antes, el sábado 15 de septiembre, cuando Rosa González, María de los Ángeles Rodríguez Espinilla y su hermana Mercedes salen juntas a cenar. Mercedes había llegado 2 días antes a Almansa, procedente de Valladolid, con la intención de pasar unos días con su hermana, a la par que Ana pues se juntaba con su hermana para hacer este tipo de sesiones, ¿no? Rosa decide unir al equipo a una nueva integrante. El periodista menciona que cuando llega a Almansa, enviado por el caso, se entera de que Rosa era lesbiana y mantenía una relación sentimental con María Ángeles Rodríguez Espinilla. Esta era una vecina suya, la cual normalmente pues también invitaba a las sesiones de curanderismo, y por un motivo que se desconoce,
Rosa llega a la conclusión de que la mejor forma de que prosperara el negocio era haciendo que una de las sesiones de sanación estuvieran presentes las dos parejas de hermanas. Entonces ya no había dos, ya eran cuatro. Por ello, ofrece a María Ángeles formar parte de su negocio. Esta llama a su hermana María Mercedes para que se desplace hasta Almansa y entre las cuatro mantenían una consulta de curanderismo. Destaca Blanco que, pues, quién era María Ángeles y cómo la había conocido. En palabras de Pedro Caballero, de este otro periodista, esta mujer era una seguidora de Rosa que sentía tanta fascinación por ella como para olvidarse de su marido y de sus dos hijos pequeños. De hecho, este periodista especializado en sucesos afirma que en su obra la curandera logra influir tanto en ella como para convertirla en otra persona, es decir, empieza a lavarle tanto el cerebro que esta persona pues se cree que tiene parte de los poderes de esta sanadora, de esta hermana de la luz, y tiene que dejar a su familia para poder continuar con este camino de luz. Su marido Martín se quejaba amargamente de que pues aquella especie de sacerdotisa la tenía absorbida, y efectivamente así era, ¿no? Había terminado por convencerla de que su esposo pues estaba poseído por el mal, así que pues ya apenas se hablaban, y por supuesto ya no tenían vínculos maritales, ¿no? Es decir, ya no tenían relaciones sexuales, así determinadamente termina el autor en su obra, pero el plan no se detuvo en este punto. Como Rosa ya tenía una relación homosexual secreta con María Ángeles, pues se propuso también lograr que Ana y Mercedes tuvieran también una relación lésbica. El objetivo de Rosa era presentar a ambas tras desplazarse a María Mercedes Almansa, pues al día siguiente, más o menos a eso de las 3 de la tarde, Rosa González telefoneaba a María de Los Ángeles para que fuera inmediatamente a casa de la curandera. Durante toda la tarde intentan exorcizar el cuerpo de María de Los Ángeles del espíritu de su marido Martín, que supuestamente la poseía y le estaba haciendo mucho daño, porque le decía que se fuera de ahí, que regresara a su matrimonio, que atendiera a sus hijos, y pues hasta Rosa le dijo, no sabes qué, la neta es que tu marido es el diablo y ya lo tienes adentro y entonces hay que hacerte un exorcismo, y durante 3 horas está tratando de hacer este exorcismo. Además de hacerlo con ella, también intentaba exorcizar a los hijos de su amiga, quienes supuestamente portaban el mal y brincaba de uno a otro de ellos. Para ello, les metía los dedos en la boca, produciéndoles grandes carcajadas para que vomitaran y echaran el pato que tenían dentro. Desde las 3 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Martín, el esposo de María de Los Ángeles, se presentaba en la casa, bueno, se estuvo realizando todo eso. A las 11 es que Martín se presenta en la casa de Rosa con la intención firme de llevarse a su familia. Consigue llevarse a sus dos hijos, pero no a su mujer, lo cual es una gran bendición porque logra salvar a sus dos hijos de un destino totalmente brutal, ¿no? Al día siguiente, lunes 17, vuelve a casa de la curandera para intentar llevarse a su esposa, y en la mañana de lunes se encuentran reunidos en el número 89 de la calle de la Rosa en Almansa, Rosa González, su marido, que era el que le llevaba la agenda, María de Los Ángeles, su hermana Mercedes, Josefa y Ana María González, cuñada y hermana de la curandera, de a quien Jesús Fernández pues había llamado al encontrarse a su esposa totalmente enloquecida, ¿no? Todo el grupo se traslada al dormitorio del matrimonio, donde se inicia una serie de ritos extraños. El dormitorio estaba en la parte de arriba, entonces ya estaban todos en la parte de arriba de la casa donde se hacían todos estos rituales, y empiezan a hacer una serie de rituales muy muy extraños, con el fin de expulsar a los demonios o los espíritus malignos que estaban dentro de esta mujer, ¿no? La violencia histérica de la curandera se empieza a entremezclar con las advocaciones religiosas, con los rituales mágicos, con las imágenes de Santa Lucía, y así, tras una agotadora sesión, a media tarde María Ángeles y Rosa parecen calmarse un poco. La verdad es que se llega a decir que estaban en algún momento muy ebrias o un tanto drogadas por la cantidad de hierbas que habían ingerido, y pues más o menos a esta hora empezaba a calmarse, pero pues para que no se les bajara la briaga, pues volvieron a ingerir esto. Y María Ángeles asegura que la curandera le ha salvado la vida, a lo que esta responde: yo no soy Rosa, soy una extraterrestre de otro planeta.
Tras la sesión, Josefa, Ana González y Mercedes Rodríguez abandonan la casa encerrándose María de los Ángeles y Rosa en el dormitorio del matrimonio. Pero casi a medianoche, Mercedes vuelve a casa de la sanadora y es ahí cuando se inicia la recta final de este tremendo drama, ¿no? El periodista Luis Bonet reconstruye exactamente todo lo que ocurrió en la casa del matrimonio Fernández González aquella noche, la cual vamos a ver un poco más adelante. Mientras tanto, sigamos con la reconstrucción de los hechos. El sábado 15 de septiembre salieron los cuatro a cenar. Cuando regresan, Rosa dijo que no se encontraba bien. Al final todos se fueron a casa de Mari de los Ángeles. Una vez que cerraron la puerta de la vivienda, comenzaron un viaje hacia una orgía satánica que no tendría marcha atrás y que acabaría con la vida de la pequeña Rosita y con ella bajo tierra, ¿no? Esa noche, según explica Blanco, las cuatro se dedicaron a tomar sustancias psicotrópicas recogidas por la misma curandera, porque recuerden que conocía mucho de plantas y entonces sabía que había muchas plantas de las cuales les podía servir para esto. Y casualmente, en muchas de las de muchos de los frascos que recogieron de la escena del crimen, encontraron muchos restos de beleño. El beleño es totalmente alucinógeno, es incluso puede ser hasta venenoso en cantidades muy elevadas, ¿no? Bueno, pues uno de los conocimientos de Rosa, pues como les digo, era saber las propiedades de diferentes hierbas a las que se dedicaba a recolectar en el campo, y estas las usaba para hacer brebajes que daba a sus pacientes o para dar masajes, y en su caso, para entrar en un trance hipnótico. Con la caída del sol, este curioso cuarteto tomó drogas que trastornaron especialmente a Ana y a Mercedes, y así Rosa y María Ángeles dieron rienda suelta a sus más bajos instintos y a sus más salvajes pasiones. Todo ello aderezado por las palabras de la curandera, que empezó a decir con voz grave que el mismísimo San Jerónimo utilizaba sus cuerdas vocales para hablarle al grupo. Afirma que tenía el puñal de Dios dentro de su cuerpo y que tenía que liberar al resto del mundo del mal. Aquella noche, Rosa se acostó con su amante y además invitó a sus dos acompañantes a que miraran. Destaca el antiguo director del caso que a la mañana siguiente, después de esta orgía con tintes religiosos, qué cagado, ¿no? Y con las primeras luces del alba, la curandera y su amante abandonaron la casa, mientras que Rosa y su amante desaparecieron. Tal y como me dijeron luego, las personas que las conocían se fueron a recolectar hojas de beleño. Su objetivo era seguir drogándose en los siguientes días y así buscaban impedir que sus dos hermanas pudieran dormir o descansar para generarles así un trastorno disasociativo que las hiciera acostarse juntas y unirse a la consulta en un último término, no completa el criminólogo. Tras el paseo, las cuatro se reunieron de nuevo en la vivienda, donde la santera y su amante llegaron a decir que eran Jesucristo y la Virgen María y que iban a casarse. Aunque Ana se marchó asustada por lo vivido, Blanco explica que las jornadas siguientes se desarrollaron en una orgía interminable entre Rosa, María Ángeles y Mercedes. Días y noches de sexo en los que orinaron, defecaron sobre la misma cama, vomitaron, orinaban, defecaban, vomitaban en la cama y en la misma cama volvían a tener relaciones sexuales, ¿no? Además, y según señalaron las autoridades al caso, destrozaron todos los muebles de la casa, rompieron los espejos, caminaron descalzas sobre los cristales rotos, se revolcaron por los suelos, orinaron la cama, vomitaron, se echaron por encima todos los frascos de colonia y jabón que encontraron en el cuarto de baño. Además, la droga y el afán religioso acabaron llevando a Rosa y a María Ángeles a tener alucinaciones y a creer que ellas eran las enviadas del Señor en la tierra. Y es en este estado que afirman que tenían el puñal de Dios dentro de su cuerpo y que tenían pues que liberar al resto del mundo del mal y que solamente ellas podían hacerlo. Llevadas por ese estado, cogieron a las dos hijas de María Ángeles y les metieron los dedos en la garganta hasta hacerles sangrar por el esófago. Decían que querían liberarles del maligno porque lo tenían en su interior. Como les digo, por suerte estos niños pudieron escapar de aquella locura gracias a su padre Martín Toledo, que en aquella época contaba con apenas 28 años de
edad, quien entra a la casa a la fuerza para liberarlos y sacarles de ahí. Se quería llevar también a su esposa, pero pues ella no quiso. Y para su desgracia, pues el hombre no logró hacer que su mujer abandonara aquella orgía terrible, ¿no? Hoy Rosa Fernández González debería de ser una mujer de 31 años, sonriente y feliz, pero solo es una página negra, la más negra del fanatismo homicida por causas esotéricas. El 18 de septiembre, 3 días después de haber iniciado aquella orgía y en un estado totalmente deplorable, imagínense, después de 3 días de estar drogándose, sin dormir, sin comer, manteniendo relaciones sexuales, revolcándote entre fluvios y líquidos corporales. Por supuesto que el estado en el que ellas debían de encontrarse era totalmente deplorable, ¿no? Y ahí en el éxtasis de este frenesí salvaje es que sucede algo que lo cambia absolutamente todo. María Ángeles tuvo la menstruación, es decir, en ese periodo, en ese justo momento, tiene su periodo, empieza a sangrar, y entonces, pues aquí es donde resulta difícil imaginar un crimen más brutal, más inútil, más absurdo y realmente más estúpido, ¿no? Esta inocente criatura de 11 años es asesinada de la forma más brutal y más salvaje que podamos imaginar por parte de su propia madre. Rosa Fernández González, con 11 años de edad, una niña pequeña, llena de esperanzas en el futuro, tenía muchos planes porque pertenecía a varios grupos escolares. Bueno, pues le ocurre lo más normal que le puede ocurrir, obtiene su primera menstruación y al principio pues todo marchaba bien, no había nada que preocuparse, era parte del ciclo natural de la mujer, de la niña, hasta que esta niña tuvo una pequeña falta, como ya sabrán, irregularidades como esa son algo muy corriente en las primeras menstruaciones. Sin embargo, este suceso no tardó en llamar la atención de la madre de Rosa, Rosa González, que llevaba una temporada obsesionada con la presencia del demonio y además 3 días de bacanal, ¿no? Cuando se acerca a su hija, ella lo siente cerca, siente que el diablo está acechando, que está a su alrededor, y su mente retorcida por toda la droga, por todo en la fiesta que llevaba, por toda la locura, pero sobre todo por toda esta enajenación religiosa de la Virgen de Santa Lucía y de todos estos santos que ella utilizaba para sus curaciones, pues acaba llegando a la conclusión de que esa presencia maligna, de que ese demonio, ese diablo que los está acechando, que los está persiguiendo y del cual siente la presencia, pues emana del vientre de su hija, y así decide mantener tenerla vigilada. Sin embargo, la obsesión le consume hasta el punto de no poder seguir simplemente observando y no tomar cartas en el asunto, y es así que toma acción. Su hija ha quedado embarazada por el maligno y es su deber matar a la aberración que está creciendo y que reside dentro de la pequeña Rosa. Rosa, que apenas había dormido, considerando entonces que su amada había sido dominada por un demonio que trataba de poseerla y para tratar de extraer al diablo, pues comienza primeramente a darle patadas y puñetazos en el vientre, señala el antiguo director del caso. ¿Cuál fue la respuesta de la víctima para detener aquella paliza? Pues decidió culpar a Rosita y así pues comenzó a gritar: la niña está embarazada del diablo. Y en ese instante la madre cambió de objetivo, ordenó a sus dos acompañantes que sujetaran a la pequeña niña y decidió extraerle a Satanás del interior por las bravas, ¿no? Si a patadas y a golpes no había podido hacerlo, había alguna manera de la cual lo pudiera hacer, y el método pues fue sumamente dantesco. Y es que le introdujo 2 dedos por el recto, aunque algunas fuentes señalan que fue por la vagina, y empieza a arrancar las entrañas, ¿no? Como dice la nota del periódico, le metió el puño entero por el ano y, según comentaron en el juicio, la niña solo decía: mamá, acaba pronto. La madre comenzó a gritar: gloria a Dios y sal, cabrón. La niña se desmayó evidentemente a los pocos minutos. Cuando Rosa se sintió agotada de sacar las vísceras, le pidió a su amante que continuara haciéndolo. Los testigos recuerdan que cada vez que salía un trozo de víscera del interior de la niña, gritaban: ¡otro demonio! ¡Hemos sacado a otro demonio! ¡Esto no se acaba!
determinaba el experto por su parte, Pérez Caballero, que es partidario de que al poco tiempo el trío empezó a bailar alrededor del cadáver y de todas las partes que habían obtenido del interior de esta mujer, de esta niña. Por su parte, Pérez Caballero es partidario de que al poco tiempo el trío, como les digo, empezó a bailar alrededor del cadáver, y Blanco sigue narrando la escena basándose en los testimonios escuchados en el juicio. Una vez muerta, Rosa continuó sacándole todas las vísceras, incluidos los intestinos, hasta completar casi todos los órganos. Las únicas vísceras que los forenses encontraron fueron tres. A decir de los entrevistados, el ritual macabro duró 25 minutos. Aquella macabra orgía duró hasta las 9 de la mañana del día siguiente, cuando el marido de Rosa logró entrar a la habitación junto a Ana. En ese momento, las tres se abalanzaron sobre la mujer que se había marchado. Entendían, según dijeron, que si le sacaban los ojos y tocaban con ellos a la niña, podrían resucitarla. Por suerte, la hermana de la curandera logró escapar, aunque tuvo que ser hospitalizada posteriormente, pues... Más adelante llegó la policía municipal, que no daba crédito a lo que veía. En la casa había un gran número de figuras religiosas, unas de yeso, otras de madera. Todas acabaron rotas y desparramadas por el suelo de la vivienda, manchadas con sangre, con restos de vómito, restos de orines y de heces fecales. Tenían una gran cantidad de estampitas que partieron en trozos minúsculos. Algunos cuadros con las imágenes del Sagrado Corazón estaban partidos en el suelo. La escena era dantesca. Fue algo brutal que es al día de hoy difícil de entender. Uno de los policías que entró me dijo que se encontraron trozos de vísceras y órganos mezclados con trozos de las figuras, con orines, con heces y vómito. Encontrarse todo eso revolvió el estómago de todos los que estaban ahí adentro. Tras ser detenidas, interrogadas y juzgadas, la audiencia de Albacete dictó sentencia. En primer lugar, se estableció que no podía ser probado que María Mercedes hubiera participado directamente en la muerte de la pequeña Rosita, y quedó en libertad. Por su parte, Rosa y María Ángeles fueron declaradas no responsables legalmente de los hechos por sufrir un trastorno mental. Así, evitaron la cárcel. La opinión de Blanco es sumamente diferente. Dice que ninguna de las tres mujeres tenían ni ninguna enfermedad mental alguna diagnosticada antes de los hechos. Por ello, afirmar que tuvieron un brote psicótico que las afectó a las tres a la vez y que les hizo perder la memoria es algo imposible. Evidentemente, ¿no? Qué cagado que cuando ya te diste cuenta dices, ay, ching, la maté, ups. Estaba loca, ¿no? Entonces, pues, no es que estuviera loca, o que estuvieran locas las tres, ¿no? Ni tampoco se trataba de un caso de psicosis colectiva o de enajenación colectiva, ¿no? Además, defendiendo que la idea del exorcismo fue una excusa que le salió muy mal, al final las tres fueron absueltas y están en la calle desde hace años. Han podido reemprender sus vidas y la reconstrucción de los hechos es, según el periodista Blanco, él es quien realiza la más exhaustiva investigación acerca del caso de Rosita en Almansa. También el periodista Luis Bonete reconstruye exactamente todo lo que ocurre en la casa del matrimonio Fernández González aquella noche y dice, en la madrugada del día 18, Jesús entra en el dormitorio y sorprende a su mujer totalmente desnuda con las hermanas Rodríguez. Las tres estaban cubiertas de excremento y bilis. Tiempo antes se había desarrollado otro ataque de histeria exorcista en la habitación. A golpes obligaban a Jesús a que limpie la habitación y a que despierte a Rosy, la hija del matrimonio, que ya estaba acostada en su habitación. El padre conduce a la pequeña a la habitación donde es desnudada y metida en la cama, pero poco tiempo podría dormir la pequeña, ya que un rato después es despertada por su madre y obligada a tumbarse en el frío suelo. Lógicamente, la niña comienza a titiritar. En ese instante, dice Mercedes, si vais a quitar el mal, hacedlo ya porque la niña no se encuentra bien. Rosa, ebria de superstición, exclamó, maldita sea, el mal está dentro de ti. La curandera y María de Los Ángeles atacaron a Mercedes dándole patadas en la vagina y metiéndole los dedos en la boca hasta hacerla sangrar. Al ver la sangre, la curandera interpretó que el mal ya había salido, dirigiéndose entonces hacia su hija y comenzando a golpearla, asegurando que era ella ahora la poseída por el espíritu de Martín. Al escuchar los lloros de Rosy, su padre, que había sido expulsado de la habitación, entró nuevamente con la intención de rescatar a su hija.
Ojalá lo hubiera hecho, porque aquella fue su última oportunidad de salvar la vida de la pequeña de la superstición homicida de las espiritistas. Las tres mujeres atacaron con feroz violencia a Jesús, que nuevamente fue expulsado del dormitorio, saliendo de la casa en busca de ayuda. En ese momento es aprovechado por las tres mujeres, que se trasladan con Rosy al dormitorio de la pequeña. Tras atrancar la puerta con una de las camas y la cómoda del dormitorio, acuestan a la pequeña en la cama restante, reiniciando sus rezos jaculatorios y el exorcismo. A las 6 de la mañana regresa Jesús con Ana María, hermana de la sanadora, pero no pueden entrar en el dormitorio, quedándose al lado de la puerta hasta las 9 de la mañana. Dentro de la habitación, Rosa y las hermanas Rodríguez destrozan todos los muebles, se revuelcan por el suelo, gritan, caminan descalzas sobre los clavos y cristales, se orinan. El espectáculo debió de ser estremecedor para la niña, que aterrada vivía los últimos instantes de su corta existencia. Mientras en su locura exorcista, Rosa echaba colonia encima de María de los Ángeles, esta tuvo la fatal ocurrencia de decir que notaba que le venía el mal por abajo, que estaba entrándole un aborto del diablo. En ese momento la curandera colocó una toalla en la vagina de Ángeles y comenzó a golpearla en el vientre. Al retirar la toalla llena de sangre, encontraron la prueba que necesitaban para confirmar sus sospechas sobre el aborto del diablo. Posteriormente se averiguó que ésta tenía menstruación ese día, y ante este hecho Rosa se vuelve hacia su hija y le dice: «Estás embarazada por el diablo». Era el principio del fin de este drama. Las tres enajenadas se precipitaron sobre la niña, y mientras las dos hermanas la sujetaban, Rosa le abre las piernas y le introduce sus manos por la vagina, primero un dedo, luego dos, y por fin toda la mano de la curandera se introduce en la pequeña cavidad, rasgando la carne a su paso. Rosy grita, patalea, se revuelve destrozada por el dolor, pero su madre no se detiene. El órgano está desgarrado, ya son dos manos las que arrasan el interior de la niña. Minutos de dolor indescriptible. La curandera arranca los ovarios, los intestinos. ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria a Jesús! ¡Sal, cabrón! Increpaba la sanadora mientras hurgaba con las uñas en las vísceras de su hija. El nombre de Cristo, la curandera destrozaba, desgarraba, destruía y devastaba las entrañas de su hija con las manos. Durante unos minutos interminables, Rosy, con solo 11 años, sufrió lo que ninguna narración puede describir. Por fin, la masiva pérdida de sangre produjo un piadoso shock a la pequeña, que le provoca la muerte, cesando así su inenarrable tormento. Aún después de muerta y ya con mayor facilidad, Rosa continuó arrancando las vísceras de su hija, y cuando se sintió cansada, cambió la posición con María de los Ángeles, quien continuó con la tarea mientras exclamaba a cada demonio extirpado: «¡Otro, otro! ¡Esto no se acaba nunca!». A las 9 de la mañana consiguieron entrar Jesús y su cuñada en la habitación. El espectáculo era aterrador. El padre salió disparado en busca de ayuda desde la casa de un vecino, llamó a la policía. Ana González se quedó en el dormitorio. Las tres mujeres se precipitaron contra ella. «Tú eres la clave, necesitamos tus ojos para que la niña reviva». La curandera y sus ayudantes propinaron una brutal paliza a la mujer, que estuvo a punto de perder los ojos en el ataque, el cual le produciría una contusión retiniana en ambos ojos. Cuando comenzaron a ser conscientes de la monstruosidad que habían hecho, Rosa y Ángeles intentaron darse a la fuga, siendo detenidas por la policía. Rosa en un bar cercano y María de los Ángeles en un vehículo particular que asaltó en la huida. Mercedes fue detenida en el mismo lugar de la masacre. Cuando en febrero de 1992 la Audiencia Provincial de Albacete dictó sentencia contra las acusadas, las tres mujeres fueron absueltas. Rosa y María de los Ángeles fueron ingresadas en un psiquiátrico, liberadas de la acusación de asesinato por la eximente de trastorno mental transitorio. Mercedes fue absuelta por no haber participado activamente en los hechos, un absurdo que no merece la pena. En la página de la Sociedad de la Medianoche, como les digo, podrán ver las imágenes de este caso, las fotos tomadas por Luis Bonete minutos antes de la detención de las asesinas de Rosy. Podrán ver en estas imágenes la habitación revuelta, las estampas de la Virgen de los Santos. En una de las fotos se ven los intestinos de la niña amontonadas en un rincón de la habitación, el suelo manchado de sangre y el cadáver de Rosy. El rostro de la niña con el ojo izquierdo entreabierto y la tez pálida como el papel, que murió de una forma tan brutal,
a causa de la ignorancia, la superstición y las estúpidas creencias religiosas y esotéricas mal llevadas y peor entendidas. Y lo peor de todo es que soy consciente de que estos dramáticos casos no han cesado. Poco después de que usted, escucha o seguidor, termine de escuchar este programa, en algún lugar del mundo algún ser humano encontrará la muerte de la forma más brutal a causa de la superstición esotérica o, como en este caso, en el nombre de Dios, por una ignorancia hecha misterio. Y cuando los titulares nos recuerden casos procedentes, volveremos a pensar en encarnación en rosa. Y yo me pregunto, ¿de verdad valdría la pena este absurdo? A nosotros no nos tocará encontrar la mejor forma de combatir esta brutal ignorancia esotérica que puede llevar a una madre a arrancar las vísceras de su propia hija en el nombre de Cristo. Los extraterrestres o los hermanos de luz, este caso es tristemente uno de los más conocidos de España y por supuesto razones no faltan para que lo sea. Resulta espeluznante que una madre sea capaz de hacerle esto a su propia hija, y lo que es peor aún, con la más firme convicción de que lo hacía, o de que hacía lo mejor para ella. Posteriormente, cuando fueron interrogadas, la madre afirmó que en ningún momento pretendieron asesinar a la niña, y que una vez extirpadas las vísceras, podrían ser colocadas de nuevo. Sí, qué pinche fácil es ser cirujano, ¿no? Saco y meto y ya chingamos. Y así, devolver a Rosa a la vida. El juez tomó la decisión de absolver por completo a Mercedes al considerar que no participó directamente en el exorcismo e internar a Rosa y a María de los Ángeles en un centro psiquiátrico. En los oídos de los asistentes al juicio quedó grabada la sentencia del juez, que determinó diciendo: por un lado, deseo que el internamiento sirva para que Rosa se recupere, pero por otro lado, deseo que nunca lo haga para que así no se dé cuenta de lo aberrante que ha hecho. Villena es un municipio de la provincia de Alicante que cuenta con el dudoso honor de ser la localidad con más curanderos por habitantes de España. Y aquí hay algunas preguntas que se le realizaron de manera exclusiva a Juan Ignacio Blanco, es decir, al periodista. Primero le preguntaron por qué cree que se usó el exorcismo como una excusa, y él dice que la teoría oficial es la del exorcismo. En España entonces se había producido varios crímenes satánicos y era una época que también estaba de moda romper tumbas y poner cruces boca abajo. Se publicaron infinidad de artículos afirmando que Satán se había adueñado de España. Volvíamos a la época del oscurantismo en la Edad Media, ¿no? Allá en Zugarramurdi, cuando decían que Zugarramurdi era un lugar poblado y dominado por las brujas. Se pone de moda el satanismo y lo que conoció como el exorcismo de Almansa vino a ser la cinta o la cereza de aquel macabro pastel. Después le preguntan, ¿qué pasó con las mujeres después del juicio? Bueno, pues al final fueron consideradas imputables. El 4 de febrero de 1992 el tribunal entendió que Rosa y María Ángeles estaban enajenadas mentalmente y no podían ser juzgadas. Se les recluyó durante algún tiempo en una clínica de salud mental de la que no podían salir si no tenían permiso del tribunal. Se les aplicó la eximente completa por enajenación mental, es decir, que se afirmaba que eran enfermas mentales antes del suceso, y así Rosa estuvo 4 años y medio internada en un hospital psiquiátrico penitenciario. María Ángeles estuvo un poco más de un año. El caso de María Mercedes fue absuelta porque no quedó comprobado que participara o que ella estuviera participando en el asesinato. Del delito de lesiones contra Ana, pues se liberó alegando trastorno mental transitorio y no llegó ni siquiera a pisar un psiquiátrico después de la tremenda y brutal golpiza que le habían propinado. Después le preguntaron, ¿interpretaron muy bien una historia inventada? Bueno, lo que pasó es que, o lo que pasa en este tipo de situaciones o en el caso de ellas, es que los actores en las obras de teatro se meten tanto en el papel de sus personajes que acaban interpretándoles como si fueran ellos, aunque saben que es mentira. Ellos o ellas, los asesinatos de Rosy, mantuvieron que no recordaba nada, y es que en algún momento de enajenación quizá pudieron haberse creído que eran, que estaban tocadas por el dedo de Dios, ¿no? Otra pregunta es, ¿cómo pudo matar a su hija?
Bueno, pues a ella le sobraba su hija. Había tomado la decisión de divorciarse e irse a vivir con su amante, que era una mujer que se, bueno, fue una mujer que se casó embarazada y nunca tuvo un instinto maternal fuerte. Parecía claro que la hija le molestaba y le impedía empezar una nueva vida con su amante. Porque si bien era muy fácil divorciarse de su esposo, que era el que la hacía de secretario de ella, pues no iba a ser tan fácil deshacerse de la hija y explicarle su lesbianismo después, ¿no? Bueno, la otra pregunta que le hacen, dice, ¿y entonces la finalidad no era hacer un exorcismo? Y dice, no, claro que no, la finalidad no era hacer un exorcismo, era convencer a sus hermanas para que mantuvieran relaciones íntimas entre ellas, es decir, que se, perdón, que se hiciera una orgía entre las cuatro mujeres que estaban así, y así formarían un cuarteto de hermanas que les permitiría ganar mucho más dinero, pero las hermanas no querían mantener relaciones lésbicas. Esto produce un estado de frustración tal que, sumado a las sustancias que tomaron y a la falta de sueño, hizo que cargaran contra la persona más débil que había en el lugar. Además, así acaban con alguien que le molestaba. Y finalmente le preguntan, parece asombroso que hubieran 350 curanderos en Almansa que pudiesen vivir de su profesión. Y él dice, bueno, pues ahora mismo hay más de 350 curanderos en Almansa. Estar en el año 2020 o 2022 no va a hacer que esto cambie. Desgraciadamente, en las zonas rurales se sigue manteniendo el curanderismo y tiene una aceptación muy importante. Son personas cultas que tienen una tradición oral, que conocen las propiedades determinadas de las plantas y las sustancias y del cuerpo humano. Saben de huesos, saben de músculo, no son meramente charlatanes, saben por dónde atacar, tienen una clientela importante y, en contra de todo lo que podríamos pensar, hay cada vez más y no cada vez menos. Y es que finalmente el caso del curanderismo no es malo. Vamos, ser un curandero, ser alguien que conoce de herbolaria, alguien que conoce de cristalomancia o de los poderes curativos de los cristales, de campos magnéticos y demás, no es algo que esté mal visto, y además es algo muy lucrativo, ¿no? Hay muchas personas que no recurren a la medicina tradicional, sino que recurren a este tipo de medicina, ¿no? A la medicina alternativa. ¿Por qué? Pues porque desde un principio era la medicina que curaba, era la medicina que funcionaba, que servía, y pues por medio de la cual se valían para poder llevar o mantener este estilo de vida. Un estilo de vida tan prolífico, tan abundante, que pues nada más hizo que muchas personas dejaran su empleo. Perdón, es que ya se me resecó mucho la garganta. Que dejara su empleo para dedicarse enteramente a la curación y a la sanación, ¿no? Entonces, ese fue el gran problema. ¿Qué fue realmente lo que aquí pasó? El grado de enajenación fue tanto, de enajenación de esta mujer que decía que tenía el poder, que había sido tocada por Dios y que tenía todos estos dones y que se los había transferido a las hermanas y que podían ayudarle y que shalala y shalala y demás cosas. Bueno, pues todo esto hizo que ella se lo creyera, aunado a que estaba bastante drogada con beleño y con todas estas cosas que hacían, y finalmente, pues que tenía que intentar acabar con el mal, ¿no? Lamentablemente, pues el mal se hace presente en este caso en su pequeña hija, la cual pues es asesinada de una manera tremendamente brutal y aberrante, ¿no? No sé si tengan preguntas, dudas o comentarios de esto. Ya vamos a la parte final del programa. De hecho, ya nada más nos falta un caso y con eso terminamos este especial del Día del Niño. A ver, díganme en comentarios, dudas, algo, ¿qué les pasó? ¿O qué creen ustedes que es lo que haya pasado, no? ¿Qué creen ustedes que haya pasado por la mente de eso? Además, lo más aberrante de todo esto es que todas las personas que estuvieron inmiscuidas, pues salieron libres, ¿no? Nadie pagó por este dantesco crimen. Una suerte que
el papá de los niños haya podido ir por ellos y que después hayan dicho que era él, el espíritu de él, el que se les estaba metiendo, que hayan golpeado a la hermana para sacarle los ojos, ¿qué onda con todo esto, no? Y pues aquí vemos, como decíamos al principio del programa, los globos oculares tienen una referencia en el mundo mágico muy importante. No es algo nuevo, ¿no? Incluso en la mitología griega estaban las brujas estas que no tenían ojos, pero que tenían un ojo por medio del cual podían ver, las tres se compartían el ojo y pues así es como veían, ¿no? Entonces, ¿no tienen dudas, preguntas, comentarios, nada? Aunque sean mentadas de madre a los que hicieron esto. Pero además, digo, si bien la crónica negra española es bastante prolífica, no hay tantos casos como estos, ¿no? Nos encontramos el caso, por ejemplo, de Verónica, ¿no? Que es la posesión de... Ay, se me olvidó el nombre. Pero bueno, el caso de la película de Verónica es un caso real, que también forma parte de la crónica negra española, ¿no? El caso de Enriqueta Martí, de Sacamantecas, del tío Mantecas, pues tiene mucho que ver con la crónica negra española, con la historia negra de España, una historia que ha permanecido oculta y que evidentemente pues han tratado de mantener oculta, sin embargo, pues no se puede. Dice Marcelín, horrible bebé, sí, mi vida, es un caso bastante, bastante horrible. Se me olvidó el nombre del caso original de la película de Verónica, el caso Vallecas se llama. Entonces, el caso Vallecas también es un caso de la crónica negra española, pero ahí sí está, ahí no hubo asesinatos ni nada así, ahí sí fue una posesión, fue un demonio bastante cañón, que una vez muerta esta Verónica, en el altar donde está su foto, pues su foto se prende estando dentro del cuadro, ¿no? Se quema aún dentro del cristal. Dice Magda Wabi, estuvo feo. El tío Mantecas es el de las carnitas. Ese. Oye, ya tenemos que ir a ver al tío Mantecas, ¿no? Ya tiene rato que no vamos. El tío Mantecas, digo, ya he hablado de él, ya no recuerdo qué caso, además del caso de Enriqueta Martín, me parece que fue en el programa de Hombres Lobos donde hablé de él. El Sacamantecas era una profesión, como por ejemplo aquí en México se hablaba de los robachicos, ¿no? De estos hombres que iban con el costal y que metían a los niños al costal y se los robaban y se los secuestraban. Así como el robachicos existía el Sacamantecas, ¿no? Uno de los más famosos de España fue el tío Mantecas y lo que hacían era que mataban a los niños y con unos cuchillos especiales desprendían la piel y rascaban la grasa que quedaba entre el músculo y la piel del cuerpo, y esas mantecas, esas grasas, las guardaban en algunos frascos de vidrio para con ellos preparar brebajes brujeriles que supuestamente servían para curar enfermedades, ¿no? Y que se vendían muy caro, solamente la sociedad acomodada de España podía darse el lujo de comprar estos brebajes hechos con mantecas. Dice, te llevaré a unas mejores, muñeco. Me parece perverso, mi vida. Ay, ahora sí ya me quedé sin voz. Lo bueno es que ya nada más nos falta un caso, que es el orfanato maldito de Rivadavia o la maldición de la tierra. Y vámonos con este porque, además de que me gusta mucho, ya es el último para terminar el programa del día de hoy. No se les olvide festejar a sus niños el 30 de abril. El Día del Niño, pero no se acuerden del programa de hoy. Por supuesto, mandamos un fuerte abrazo y un caluroso saludo a Noecita, quien nos escucha desde Mendoza, Argentina, a quien ya le hemos encargado varias veces que nos investigue acerca de esto, pero pues nomás se hace pato. Mendoza, Argentina, un lugar donde antiguamente existió un orfanato y donde actualmente no hay niños. Una historia de tierra maldita y terrenos impíos. Un portal del infierno en la tierra es el escenario de apariciones misteriosas y voces que llegan a través de los corredores del tiempo. Voces de niños, llantos, gritos, pasos,
suspiros y varios hechos que testimonian que aún hoy los espíritus de los niños y sacerdotes de alta magia oscura rondan por el lugar y pueden escucharse sus voces. Atrapados ahí por las experiencias vividas, por sus súbditos o por haber muerto en ese lugar. Un espeluznante relato que produce terribles escalofríos, ya que en este caso no hablaremos de ficción, no nos referiremos a la imaginación de la mente humana, no trataremos escenarios imaginarios para Dante o creados por instituciones poderosas. Hoy trataremos un caso verídico documentado y macabramente oculto a la luz de los curiosos hasta hoy. Hace un tiempo me llegó la solicitud por parte de algunos seguidores de la Sociedad de la Medianoche sobre realizar una investigación de un nefasto caso en Rivadavia. Se comentaba que cerca de la intersección de la calle Irrazabal y la ruta provincial 50, que es la antigua ruta nacional número 7, había una casa que llevaba años tratando de ser vendida y no se podía concretar la venta por los sucesos que en el pasado habían acontecido. Adentrándonos en la investigación que nos había sugerido y realizando la labor de investigador paranormal en este caso, nos encontramos con algo en verdad aterrador. Un suceso macabro que a cada momento se va poniendo más y más terrible. Un equipo de investigación se dio a la tarea de ir hasta ese lugar y hace ya algunos años que lo hicieron, y su testimonio o el testimonio que recabaron es simplemente oscuro. Uno de los más completos y oscuros testimoniales de testigos de primera mano. Es más, de los testigos presenciales del suceso y de toda la maldad que desde sus cimientos ese lugar encerraría. Algo muy a la usanza de la casa Marsten, ¿no? O de esta... De los terrenos impíos de The White Chapel. Si no han visto la serie de Chapel White, o sí, de Chapel White con este, ahí se me fue el nombre, Tom Browning, con el pianista, véanla, es la precuela a la película de Silent Slot. Es una serie de 10 capítulos, bastante buena, de vampiros, por supuesto, pero ahí, desde, vamos, cuando nosotros vemos la película de Silent Slot, nos enteramos de que el terreno donde está construida la casa Marsten es un terreno que está maldito desde sus cimientos. Bueno, cuando tú ves Chapel White, la serie, que ocurre en los 1600, ¿no? O en los 1700, 400 años antes de Silent Slot, te da cuenta de por qué la tierra está maldita y de dónde es que posa el gusano. Bueno, pues es uno de los más oscuros testimoniales de testigos de primera mano, es más, de los testigos presenciales del suceso y de toda la maldad que desde sus cimientos en este lugar encerraría. La historia que narraré esta noche no es una historia de ficción, no se trata de una historia salida de la imaginación de una persona, no es un gancho ni una treta para lograr inventar una historia más, como el caso de Cañitas. La historia de hoy es una prueba de que el mal existe en la tierra, de que las energías perduran y de que hay lugares consagrados para el bien, pero también hay lugares consagrados para el mal. Rivadavia es una muestra de que hay puertas directas al infierno en esta tierra. Desde sus cimientos, desde la tierra donde se construye, desde lo más profundo de la tierra, Rivadavia es sin dudarlo la encarnación del mal en un lugar consagrado al mal y en un terreno dedicado a la maldad en este mundo. La narrativa de este caso tan macabro comienza así. Fuimos hasta el lugar y nada trascendental había para contar, por lo que el caso no nos pareció del todo interesante. Hablamos con unos vecinos de la zona y tampoco sabía nada. Por las dudas les dejamos nuestros números telefónicos por si se enteraban de algo o al cabo de un tiempo recordaban alguna cosa. Al cabo de 2 semanas nos llamó una señora. Vamos a decir que su nombre era Olga. Nos llamó Olga y nos dijo que tenía muchas cosas para contarnos y algo espeluznante que mostrarnos. Fue así como emprendimos nuevamente el viaje hacia Rivadavia. La casa de Olga estaba a varios kilómetros de Irrazabal, sobre la ruta 50, pero nos precisó detalles de su hogar y no nos costó encontrarlo. La señora era viuda y vivía sola. Ella nos decía que tenía 89 años, pero nosotros le dábamos unos 10 años más. Su cara estaba adornada con profundas arrugas. Con el paso y el peso de los años en su andar, nos invitó a pasar.
Todo su semblante era antiguo y denso. Tenía ganas de hablar, pero en sus ojos brillaban destellos de miedo y espanto. Entramos a la cocina de la vieja casa y sobre la mesa tenía una especie de baúl cerrado. Se sentó en una silla, lo tomó entre sus manos y comenzó la historia de la casa. Otrora el orfanato San Juan, pero antaño, mejor se los dejamos tal cual nos lo comentó ella. Así comenzó su relato mientras del baúl sacaba fotos. Esa casa no se va a vender jamás. Ahí pasaron cosas espantosas, cosas oscuras y de las que nadie quiere hablar. La historia comienza mucho antes de su construcción, cuando esa tierra fue víctima de rituales satánicos. Lo que pasó en el orfanato fue el desenlace trágico, la venganza de aquellos oscuros seres. Pero yo lo vi todo, yo viví todo. Años después de la Primera Guerra Mundial, decidimos venirnos a vivir de Francia a la Argentina. Europa estaba muy convulsionada y mi padre temía que pasara lo que varios años después pasó. La Segunda Guerra Mundial, la peor de todas. Mi padre era agricultor y mi madre ama de casa, así que vendieron todo lo que tenían y se vinieron a vivir a Mendoza. Lo único que no se vendió fue la cámara de fotos de mi madre, ya que era un objeto muy moderno y en Montpellier, y suponíamos que en Argentina, no iban a existir. Desde muy chica heredé la pasión de mi madre, por lo que aprendí a tomar fotografías y me hice aficionada. A mis 15 años me contrataron del Club Social del Pueblo para que retratara las fotografías de una fiesta donde iban a estar varios políticos importantes. Ya ni siquiera recuerdo quiénes eran. La jornada se extendió hasta tarde, por lo que tuve que volver caminando hasta mi casa de noche por la ruta. A la altura de lo que hoy es la calle Irrazabal, sentí unos ruidos extraños, pero todo era llano, formaba parte de la montaña. Me escondí entre las sombras de los árboles y de las piedras, por miedo a que alguien me viera, más por mi cámara que por mí. Un grupo de personas se adentró por la calle de tierra, no los pude ver bien, pero continué escondida. Al cabo de unos minutos, los ruidos no venían hacia mí, sino que los traía el viento. Eran murmullos, como que estaban rezando. Eso me tranquilizó un poco. Salí de mi escondite y fui con cautela hacia el lugar de donde provenían los ruidos, a unos 30 o 40 metros de la ruta. A lo lejos, alcancé a ver a unas personas. El negro de la noche y las sombras se fundían con sus vestimentas y entonces escuché un ruido desgarrador, parecido a cuando mi padre mataba a un cordero para comer. Fue un llanto y luego un grito y un golpe en seco. Ese sonido me heló los huesos y comencé a correr hacia mi casa. Esa noche no conté nada a mis padres, pero tampoco pude dormir. A la mañana siguiente volví hacia el lugar y observé que nadie estuviese por los alrededores y me adentré por la calle Irrazabal. En ese momento había una finca abandonada. Los yuyos habían crecido por doquier. Había un forraje tupido que separaba la calle de la finca. Encontré un sendero trazado por algunas huellas que decidí seguir. Caminé cruzando la vegetación. Descendí por unas piedras y encontré una zona despejada sin yuyos y sin piedras, rodeada por higueras muertas. No había nada ni nadie, ni siquiera algún objeto que llamara la atención. Pero en el centro de ese lugar, una mancha negruzca decoraba el piso. Me arrimé hacia la mancha y le pasé el dedo. Era una sustancia viscosa que al frotarla entre mis dedos perdió color y se transformó en rojiza. Deduje que era sangre. De pronto mi corazón comenzó a latir. Me sentía observada por cientos de ojos, por las higueras, por toda la zona. Observé desesperada hacia otros lados y no había nadie. El ruido del silencio me absorbía. Ni siquiera escuchaba el canto de los pájaros. Entonces corrí, corrí y corrí hasta que llegué nuevamente a mi casa. Esta vez sí le conté a mis padres, pero ambos minimizaron el asunto. ¿Se iban a preocupar acaso por una mancha de sangre en un campo abandonado donde cientos de pájaros, gatos, liebres y ratones deambulan todo el día? Era demasiado pedir, pero yo sabía que pasaba algo. Ese fin de semana tuve otro evento en el Club Social. Esta vez no terminó tan tarde y yo contaba con el permiso de mis padres para llegar por la madrugada, por lo que decidí ir a ver si volvía a encontrar a alguien en aquel lugar. Anduve por el mismo sendero, atravesé los mismos yuyos y descendí por la misma roca.
Segundos antes de llegar al lugar donde había encontrado la sangre, sentí de nueva cuenta esa especie de rezos que había escuchado la primera vez. Y esta vez eran fuertes y cercanos. Un terror absoluto me invadió. Miré hacia el lugar de donde provenían los ruidos y los vi. Eran varios hombres vestidos de negro, encapuchados. Venían murmurando una especie de oración y se acercaban hacia mí. En ese momento me escondí detrás de unos arbustos y tomé una fotografía. En ella pueden ver lo que yo vi. Cuatro hombres que venían hacia donde yo estaba, pero detrás de ellos venían varios más. Calculo que eran unos 20. No tenía escapatoria, por lo que decidí mantenerme escondida. Tampoco iba a poder tomar otra fotografía porque la cámara hacía ruido y me iba a descubrir. Pero lo que vi esa noche fue espantoso. Entre oraciones y movimientos extraños, uno de los hombres sacó de una manta algo. Lo depositó en el suelo, justo en el lugar donde yo había visto la mancha de sangre, y le quitó la manta que lo envolvía. Fue entonces cuando pude ver quién gritaba. No era un cordero, se trataba de un niño, de un bebé. Otro de los hombres elevó sus manos hacia el cielo mientras profesaba frases en otro idioma y miraba hacia la nada. Poco a poco comencé a sentir cómo mojaba mis pantalones. Jamás voy a olvidar el calor de mi orín corriendo por el frío de mi piel. Entonces, un tercero que llevaba una guadaña la elevó por los aires y la dejó caer en seco sobre el pecho del bebé, cortando en el acto los llantos de la criatura. Los hombres se abalanzaron sobre el cuerpo mientras seguían con su ritual. Todo mi cuerpo temblaba. Al cabo de unos 5 minutos que se me hicieron eternos, los encapuchados se marcharon, dejando solamente rastros de sangre en el suelo y nada más. Y así, corrí desesperadamente cortándome con los arbustos, ahogándome en mis lágrimas con el corazón en la boca de tanto miedo. Cuando llegué a mi casa, mis padres instantáneamente se dieron cuenta de mi estado de alteración. Esta vez llevaba pruebas en mis manos. Una vez revelada la foto, no tardaron en llevarme a la comisaría. Ahí nos recibió el comisario Ernesto Saviola, quien escuchó atentamente mi relato. Al final, se le dibujó una sonrisa en el rostro, pensando que eran tonterías de una joven, hasta que le arrimé la foto y sus ojos se desorbitaron. Lo primero que me recomendó fue que tuviéramos cautela, que la policía se iba a hacer cargo, pero que no alertáramos al pueblo. Mi familia era muy católica, por lo que mi madre me pidió que fuéramos a hablar con el cura del pueblo, creyendo que debía de pedir perdón o consejo por algo que yo no entendía y que ni siquiera era mi culpa. Hablé con el padre Joaquín Sotomayor, quien no tardó en comentar entre sus pares con furia lo que unos herejes y paganos, como él los nombró, estaban haciendo en el pueblo. Al cabo de unos días el rumor se presentía en el ambiente. Nadie hablaba de nada, pero todos sabían algo. Todos habían escuchado que algo pasaba. La gota que rebasó el vaso fue cuando desapareció Augusto, el bebé de los Pereira. Entonces, el pueblo se alzó en una revuelta, policía e iglesia incluido, y lo primero que hicieron fue ir a donde lo ocurrido. Varias personas rodearon el lugar ingresado por los cuatro flancos sigilosamente, llegaron hasta la zona en cuestión y ahí estaban. En un instante de furia toda la gente atacó al mismo tiempo. Ninguno de los encapuchados corrió. Simplemente quedaron inmóviles mientras la multitud arrasó con ellos. Rápidamente fueron masacrados. Se encendió una pira y los arrojaron a todos en ella. El bebé de los Pereira jamás apareció. En la desesperación, el padre del bebé se suicidó, arrojándose él mismo a la hoguera. No voy a olvidar los gritos de Pereira y el olor espantoso a muerte que quedó en el ambiente. Solo olía carne quemada. Aquel que de niña yo había olido cuando en Francia los soldados incendiaban nuestros vecindarios. En ese mismo acto se prohibió a los ahí presentes hablar alguna vez de lo ocurrido. Este hecho iba a hundir a un pueblo que poco a poco iba creciendo y lo que se había cometido era un asesinato, una venganza que nada de legal tenía. Era la perdición para el comisionado y todos los demás. Creyendo que la foto que les había dado era la única copia, la arrojaron a la pira humana y todo ardió. Para ocultar las cenizas del nefasto suceso, se decidió construir un orfanato en el lugar con ánimos de proteger a los niños desamparados y abandonados. Fue así
que se construyó el orfanato. Pasaron un par de años y el orfanato se construyó y se pobló rápidamente. Y yo jamás me sentí tranquila al pasar por esa calle. Jamás pensé en regresar. Violentos tiritones me atacaban cada vez que debía de atravesar esa zona. Hasta que un día, Margarita Núñez, la encargada, me llamó para que tomara algunas fotografías del aniversario del orfanato. Aquella tarde tomé varias fotografías, pero hay dos que lo resumen todo. En una pueden ver a Margarita y a Estela, su hija, con dos de los chicos del orfanato. Lo que hay sobre la mesa no tiene explicación. Nuevamente los malos presagios me atacaron, pero esta vez no había policía a la que acudir. ¿Qué ley se estaba infringiendo? Ninguna. La otra la tomé en el jardín de la casa. Eran dos niños que reían y estaban impactados frente a mi cámara. Las risas no les permitían estar quietos para la foto, pero una vez que la tomé, en la foto fue esto lo que apareció. La niña de en medio no estaba en la foto y lógicamente esos no eran sus risueños rostros. El pasado oscuro se pasaba sobre aquel lugar y decidí nuevamente acudir a la iglesia con las fotos para hablar con el padre Joaquín. Pasaron solo dos días y ya estaba en Rivadavia un cura de la ciudad que decía ser un idóneo exorcista, experimentado en bendecir lugares y en espantar malos augurios. En cuanto al cura, Miguel Ugones, pisó el lugar, se detuvo instantáneamente, se dio media vuelta, nos miró y con cara de pánico dijo: «En este lugar no podemos hacer nada, se trata de una tierra maldita». Sin más explicaciones volvió hacia la ciudad. El padre Joaquín intentó tres veces bendecir el lugar, pero en cuanto abría la botella de agua bendita e intentaba esparcirla, las gotas de la misma se secaban en el aire sin ni siquiera tocar el suelo. Una vez más se nos pidió guardar silencio por el bien del orfanato y por el violento pasado y por la salud del pueblo. Entonces pasó lo peor. Aquel día amaneció lloviendo, nubes grises se apiñaban en el cielo y amenazaban con granizo. El viento corría fuerte y yo tenía que ir a la ciudad a hacer unos trámites. Como era casi la madrugada, un vecino me iba a acercar hasta Mendoza. Cuando pasamos por la puerta del orfanato, vi el auto del comisario Saviola. Entonces supuse que algo malo había pasado. Le pedí a mi vecino que me dejase, preparé mi cámara como de costumbre e ingresé al orfanato sin golpear, es decir, sin tocar la puerta, pero preguntando por Margarita, luego por Estela y por último por el comisario. Nadie me contestó. Entonces me adentré en la casa y al llegar a las habitaciones vi el espanto. Los cadáveres desparramados de los niños estaban por los pisos, sin mutilaciones, pero con los huesos quebrados. Uno había sido ahorcado con su propia bufanda. A todos les habían retorcido el cuello y golpeado la espalda como si los hubieran estampado contra las paredes y los pisos. Era una imagen espantosa, negra, demoníaca. En la otra habitación estaba Margarita con sus brazos y sus piernas rotas. Sus ojos estaban aún abiertos y transmitían el dolor que había sufrido previo a morir. Estela estaba muerta en una cama. Una fuerza brutal había torcido su cuello, dejándole la cabeza girada casi 180 grados. También había niños esparcidos por los pisos, todos muertos de la misma manera, con la misma brutalidad. En el instante que tomé las fotos, aparecieron el comisario Saviola con el padre Joaquín. Saviola había pasado por la zona hacia la comisaría y vio las puertas abiertas. Entró y al ver lo sucedido, un ataque de pánico había corrido sobre él y lo hizo llegar hasta la iglesia para buscar al padre Joaquín, olvidando su auto. La desesperación se veía en sus rostros. Los tres estábamos aterrados y atónitos. La tormenta comenzó a rugir. Fue entonces cuando escuchamos ruidos, murmullos, gritos, sollozos, niños llorando, grandes personas rezando. Saviola gritó que venían del suelo. Esperanzados, los tres comenzamos a arrancar las tablas del piso, esperando hallar alguna persona que hubiera escapado de la masacre, creyendo que existía un escondite secreto conocido por los niños. Pero entonces descubrimos lo más macabro de toda esta historia. Bajo el suelo había una especie de sótano. Al ingresar, un hedor fétido y nauseabundo nos mareó. La humedad de aquel lugar era espantosa. Encendimos la luz y pudimos ver el horroroso espectáculo. En el sótano del orfanato San Juan estaban los restos de todos los encapuchados que aquella noche se habían quemado hasta hacerse polvo en la pira.
como un mausoleo del diablo, como una burla, como una espantosa imagen de terror. Todos, ahí, eternos, oscuros, quemados, sigilosos, continuando eternamente con su ritual de muerte. Los tres hicimos un pacto. Los cadáveres de los niños, de Estela y Margarita, fueron sepultados en el cementerio, pero aquel sótano se cubrió de cemento y tierra para que nadie jamás profanase aquel horroroso lugar. Hace años murió Saviola, la semana pasada murió el padre Joaquín, y ahora solo quedo yo. Pensaba llevarme el secreto a la tumba como habíamos pactado, pero desde aquella vez que no puedo conciliar el sueño. Las sombras me persiguen, he vivido una vida de miseria y oscuridad. No quiero esto para toda la eternidad, así que decidí contárselo a ustedes y mostrárselos en fotos. No son los primeros en ver las fotos, pero sí los primeros en conocer la verdadera historia. Hagan lo que crean conveniente, pero dejen descansar a los muertos en paz. Fue así como retornamos a la ciudad, con las fotos y el miedo haciéndonos temblar. Al pasar por la puerta de lo que queda del orfanato, ninguno se animó a mirar con detenimiento, pero un halo de oscuridad envuelve toda la zona. Al día de hoy el orfanato permanece abandonado, las puertas encadenadas y reforzadas, y se dice que al centro del orfanato hay un pedazo de bloque de cemento en el suelo, el cual protege, para siempre y para toda la eternidad, el cuerpo de aquellos monjes satánicos que profanaron para siempre esa tierra. Y así es como damos fin al programa del día de hoy, dedicado a niños utilizados en rituales satánicos. El caso de Rivadavia, o del orfanato de Rivadavia, este caso con el que cerramos el programa del día de hoy, es un caso real, es un caso bastante documentado. Ustedes entren, googleenlo y les va a costar trabajo encontrarlo, porque sí es algo que ha tratado de ocultarse hasta cierto punto. Hay algunas páginas en las que lo maneja como que se trata de una leyenda, hay otras páginas que hablan incluso que es una creepypasta, pero si ustedes investigan y se ponen a ver, van a dar con el relato de estas personas que son quienes lo narran, y con las fotografías reales que hay. Ahí en la página de la Sociedad de la Medianoche, ahí van a poder ver las fotografías de las que les hablamos, ¿no? Las de los cuatro monjes que toman en el campo, la de los cuerpos que están, los cuerpos de los niños regados en el orfanato, y la del sótano que descubrieron, ¿no? Que Saviola, Jacinto y Olga decidieron no mostrar nunca a nadie. Ahí las van a poder ver. Y bueno, pues así llegamos al final del programa del día de hoy. De antemano les pido una disculpa por estos cortes que ha tenido Facebook, no sé por qué lo está haciendo, no es el internet, porque el internet lo tenemos muy bien, más bien es la plataforma, no Facebook, que no sé por qué, o a lo mejor es mi aplicación, tendré que volver a reinstalarlo, o mi teléfono ya está medio chafa. La bronca es que pues nos sacó el programa de hoy, lo hicimos en tres partes, pero voy a descargar las tres partes, los voy a editar, y en el transcurso del fin de semana estaremos editándolo, para, yo espero, poder subirlo el mero 30 de abril, el Día del Niño, para que pues lo celebren de esta manera tan macabra. Marcelín pone muchos aplausos, gracias mi vida, tú sí sabes, chica, gente conocedora, da gusto conocer gente conocedora. Ok, bueno, pues a mí no me resta nada más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes el habernos acompañado una noche más, el haber permanecido hasta estas altas horas de la madrugada con nosotros. Gracias vida de mi vida, gracias amor mío por acompañarnos, y como cada noche, como cada emisión, deseo que las más oscuras y las más aterradoras pesadillas los atormenten esta noche, que pequeñas y muy sigilosas risas de niños salgan debajo de su cama, y que justo cuando estén cayendo en el sueño más profundo, unas pequeñas manitas jalen sus cobijas y no los dejen conciliar el sueño. Dice María Esquerda Ferruna, creo que me dejaste más traumada, saludos a todos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos, que sean fantasmas de niños los que los acompañen desde aquí hasta el domingo 30 de abril y no los dejen conciliar el sueño. Pasen las más aterradoras pesadillas. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. Dice Marcelín, cálmate que estoy solita, agárrate a la Chule, agárrate a la Eileen, agárrate a la Rubí, y
a chinchín el que se mueva. No, no es cierto, pero no pasa nada en mi vida. Besos. Y bueno, como les decía, pasen la más aterradora de las noches, tengan las más macabras veladas. Escuchen muy bien, porque esta noche niños los acompañarán en su velada. Nos vemos el próximo jueves en una emisión de jueves. Yo espero que antes del jueves en la semana les pueda subir una cápsula literaria que ya estoy trabajando. Y pues nos vemos. Chao, chao. Te amo, mi vida. Beso, bye.